Jiraiya tenía razón. Esta pelea dolió. De hecho, la última vez que fue tan derrotado en una pelea unilateral, Tsunade lo había sorprendido espiándola en las aguas termales. Si no recibía atención médica rápidamente, Jiraiya estaba seguro de que la muerte descendería sobre él. Paima fueron superados y enviados de regreso a la montaña donde sin duda informarían este incidente a Naruto, si no a Tsunade. Hombre, ella iba a estar enojada con él. Maldición. Y aquí estaba yo esperando arreglar las cosas y poner a Naruto en el camino que quería para él demostrando mi fuerza superior. Oh bueno, tal vez mi muerte sea igual de efectiva ya que el mocoso sí aprecia a quienes actúan como mártires por una causa, pensó Jiraiya mientras dejaba salir una pequeña risa de su boca. No deberías reírte, Jiraiya. He ganado. Tú has perdido. Ha llegado el momento de que mueras, dijo Pain mientras tenía una varilla de chakra en la mano y lista para apuñalar al Sannin. Solo se manifestó un repentino destello naranja y Naruto estaba allí mirando al Toad Sannin. Me lo imaginé. Mira lo que te hizo. Ya es bastante malo que huyeras cuando esas dos kunoichi de esa única aldea de kunoichi vinieron con respecto a tu promesa, pero nunca tuviste que correr después de que Tsunade intentara hacer entrar en razón a tu pervertido. Culo. Ella te dijo que no vinieras aquí y hicieras esto. Prácticamente cometiste traición por desobedecerla. ¿Y para qué? Para asegurarte de que la profecía se centrara en mí y no en él. Dijo Naruto enojado antes de mirar a Pain. Kyuubi Jinchuriki. Cometiste un error fatal al venir aquí precisamente. Y nada menos que para salvarlo, dijo Pain mientras Naruto gruñía. No vine aquí para salvar su estúpido trasero por la bondad de mi corazón. Vine a traer a Ero estúpido de regreso a Konoha para que Tsunade pudiera curarlo y así poder golpearlo hasta dejarlo sangriento de nuevo. Papá Ima solo vino aquí cuando lo convocó el Baka para que pudieran ponerle una etiqueta a Raisin y así yo pudiera interferir poco después de que lo golpearan. Lo bueno también es que ni siquiera Tsunade puede reparar la pérdida de su brazo si lo dejan. Dos de largo aún así, con todos los manoseos que hizo a las mujeres, ya sea consensuales o no, parece apropiado que pierda al menos una de ellas, explicó Naruto antes de patear a Jiraiya en sus costillas ya rotas por si acaso. Sin respeto, susurró Jiraiya mientras Naruto lo miraba. Teniendo en cuenta que intentaste manosear a mi madre cuando estaba un poco borracha una noche y pensaste que podías salirte con la tuya, debiste haber perdido tus pelotas del tamaño de una pasa hace años. Solo otra razón para que yo pelee y te dé una paliza. Exclamó Naruto antes de levantar al Sannin por la parte de atrás de su abrigo. No te irás de aquí con él. Él sabe demasiado. Al igual que tú, dijo Pain mientras los tres restantes seis caminos a Pain los rodeaban. ¿Y crees que sí? Itachi era el espía de Jiraiya. Le contó todo a este idiota y se lo pasó al Sandaime. Después de que el viejo mono de mierda murió, fue al Gondaime. No solo eso, sino que sé de buena tinta que no eres el verdadero líder de Akatsuki. Solo el títere. Es irónico considerando que controlas a muchos de ellos a nuestro alrededor, dijo Naruto con Pain mostrando emociones en sus caminos con cada uno de ellos frunciendo el ceño. Soy un dios. Mis ojos son los de uno. Caerás ante mí, dijo Pain mientras Naruto simplemente se burlaba. Como si no hubiera escuchado eso antes de hoy. Además, el idiota enmascarado que se hace llamar Uchiha Madara no es real. Solo un Uchiha para un estudiante que usa su nombre. Si fuera el verdadero Uchiha Madara, el tonto usaría la armadura del hombre, y no actuar como un completo idiota frente a los demás desde el principio, dijo Naruto mientras Pain entrecerró los ojos ante esto y Konan también. ¿Por qué decirme esto? ¿Para dividirnos? Preguntó Pain mientras Naruto negaba con la cabeza. No. Así que eres consciente de que te está mintiendo. Así que puedes estar preparado para cuando te traicione por el verdadero plan de tener todo el Bijuu. ¿O realmente pensaste que sería honesto contigo con respecto al propósito del gigante? ¿Estatua a varias habitaciones de distancia? Preguntó Naruto, ya que los Toads habían estado en Ame antes para explorar y vieron la estatua antes de que Jiraiya estuviera listo para venir aquí. ¿Estás diciendo que no es un arma de máximo poder? Preguntó Konan con Naruto sonriendo ya que tenía a los Toads debido a un trabajo de investigación serio y al uso de clones de sombras para extenderse por los países elementales y excavar en todas las bibliotecas polvorientas.
Kuramak también ayudó a llenar algunos espacios en blanco. Fueron necesarios algunos grandes actos de fe por parte del zorro para revelar las cosas, pero valió la pena. No dije eso. Es una especie de arma. Un arma viviente. Se remonta a cuando el sabio todavía estaba vivo. Una que algunas personas creen que pueden controlar si tienen cierto dojutsu en su poder. Pregúntale a tu falso Madara al respecto. Pregúntale sobre la historia de Hubi y cómo fue derrotado por el sabio. Mira cuál es su reacción al escucharlo y comprueba por ti mismo si estaba diciendo la verdad. Con suerte, ustedes dos pueden juntar las piezas en relación. Esa fea estatua y los 9 bijus son necesarios para ello, dijo Naruto mientras Pain miraba a Konan, quien fruncía aún más el ceño. ¿Y deseas que te dejemos ir con Jiraiya como compensación por esta información?, supuso Konan mientras Naruto se encogía de hombros antes de que el rubio recogiera el brazo que Jiraiya había perdido durante la pelea. Quizás. Como mencioné antes, tengo una cuenta personal que saldar con Jiraiya con respecto a sus desaires pasados contra mí. Ya le quitaste tus 10 libras de carne de su trasero pervertido. Ahora es mi turno. Piensa en lo que dije. Y no te preocupes por Kisame. Lo maté hace 2 días antes de que llegara a Iwa y le devolviera sameada a Kiri y al nuevo Mizukage, dijo Naruto mientras Pain y Konan estaban sorprendidos por esto. ¿Cómo? Preguntó Pain mientras estaba tentado de usar una barra de chakra para apuñalar a Naruto y obligarlo a someterse. Simple. Quítale su espada devoradora de chakra y el hombre se quedará sin chakra rápidamente sin recuperarlo más adelante. Esa espada lo alimenta con chakra porque su propio cuerpo no puede mantener reservas por mucho tiempo debido a un defecto genético de su cuerpo. Naturalmente, el hombre tenía chakra, pero no puede aumentar sus reservas a través del entrenamiento, y lo que usa no regresa. Fue una de las principales razones por las que pudo usar la habilidad de sameada para comer chakra en primer lugar. ¿Por qué le gustaba pelear absorbiendo todo ese chakra a través de la espada y nadie se daba cuenta de que el hombre era una fábrica ambulante que comía chakra como su espada? Pero, si le quitas la capacidad de usarlo, y emprendes una pelea completa. ¿Alguien como yo? Pierdes a largo plazo, dijo Naruto mientras Pain no parecía contento con esa información. Kisame era considerado un biju sin cola debido a sus enormes reservas de chakra, pero nadie había sospechado que solo obtenía dichas reservas a través de sameada. La mayoría asumió que la espada tomó la mayor parte del chakra consumido por las personas y gradualmente canalizó parte de él hacia él. Nadie asumió que el hombre necesitaba la espada tanto como la espada necesitaba a Kisame. Básicamente, el hombre tiburón se lanzó a las peleas sabiendo que sus enemigos generarían chakra que su espada podría devorar y enviarse a sí mismo para mantener sus reservas. La muerte de Kisame no era esperada, pero tampoco fue una pérdida real para nosotros. En tiempos de paz como los que deseo lograr, personas como él desaparecen o pierden todo propósito en la vida. Sin duda, Kisame prefirió la idea de caer peleando e hizo precisamente eso contra el Kyuubi Jinchuriki, pensó Pain, mientras observaba a Naruto reajustar a Jiraiya sobre su espalda. Te veré pronto. Además, no me sorprendería que el hombre planta con tu Madara falso estuviera involucrado en el plan original que te ocultaron. Si usas tus habilidades sensoriales de Uzumaki como lo hice yo, lo sabrás. De lo que estoy hablando, primo, dijo Naruto mientras veía a Pain y Konan mirarlo sorprendidos. Y en un instante, el joven Uzumaki de cabello rubio desapareció. ¿Crees que nos estaba diciendo la verdad? Preguntó Konan con Pain entrecerrando los ojos aún más pensativo. No lo sé. Pero tengo una manera de averiguarlo. Primero, necesito reemplazar mis caminos perdidos. Una vez que sean reemplazados, obtendremos nuestras respuestas, dijo Pain mientras quería saber el verdadero plan que tenía el supuesto Madara. Ocultándose de él. Hospital de Konoha algún tiempo después eres un vaca. ¿Lo sabías? ¿Tienes alguna idea de lo estúpido que eres por hacer un truco como ese? ¿Ir a Ame sin mi permiso? ¿Por desafiarme? ¿Sabes cuánto quiero te venció a una pulgada de tu vida? Demandó Tsunade enojado a la persona en la cama del hospital, con todo el cuerpo enyesado, y estaba en un ángulo donde la persona herida no podía apartar la mirada. Tsunade-sama, dada su condición no creo, dijo Shizune, pero fue silenciada por una mirada fulminante. No le tengas lástima, Shizune. Jiraiya merecía su experiencia cercana a la muerte. Tiene suerte de que haya podido salvar y volver a colocar su brazo. Con suficiente fisioterapia, podría lograr que funcione correctamente. Aunque personalmente, desearía que Naruto se hubiera ido.
pudrirse para tener una mano menos con la que abusar de mujeres inocentes, dijo Tsunade mientras continuaba mirando a Jiraiya con toda su ira. Deberías haberme dejado morir, murmuró Jiraiya mientras la mirada de Tsunade aumentaba. Debería haber hecho muchas cosas en mi vida, Jiraiya. Una de ellas debería haber sido tu castración por espiarme en las aguas termales en lugar de simplemente golpearte a un centímetro de tu vida. También debería haber regresado a Konoha antes. Para ayudar a cuidar a mi primo lejano del clan Uzumaki. Una vez más, un error de mi parte, debería hacer que cada persona a la que nuestro sensei permitiera lastimar a Naruto fuera ejecutada en público. La guardia que pronto será ejecutada. Exclamó Tsunade, ya que había estado tentada a hacerlo debido a su sensei, y su ex compañero de equipo conspiró contra el niño desde que era un bebé para ser su arma leal sin que el niño se diera cuenta. La única razón por la que ella no hizo tal cosa fue porque Naruto no tenía problemas para desahogar su ira contra aquellos que lo habían hecho daño en el pasado. Nadie en Konoha pensó que el chico se defendería cuando regresara de su viaje de entrenamiento con Jiraiya. Muchos asumieron que el hombre moldearía con éxito a Naruto hasta convertirlo en un arma subordinada de la que podrían abusar y comandar en cualquier momento. Y como resultado, podían dormir profundamente por la noche con la creencia de que sus acciones traerían sobre ellos algún castigo. Solo reforzó aún más su creencia de que cualquier desaire, daño o abuso dirigido a Naruto era la decisión correcta. Si se hubiera considerado remotamente incorrecto, ¿no serían castigados de alguna forma por el órgano rector de la aldea? Sensei te enseñó que es mejor no ceder a esos pensamientos y sentimientos, dijo Jiraiya mientras hacía una mueca de dolor por moverse ligeramente hacia la derecha. Sensei era un mentiroso y un hipócrita. Si estuviera aquí, también lo habría golpeado a un centímetro de su vida. No me importa si fuera más fuerte que cualquiera de nosotros. El anciano traicionó casi todo lo que mi abuelo creí cuando fundó Konoha. El hecho de que incluso apoye sus decisiones sin dudarlo por tu parte solo me enfurece aún más. Declaró Tsunade además mientras estaba tan tentada de estrellar su puño en la cara de Jiraiya. La única razón por la que Tsunade no lo hizo fue porque eso lo habría matado. ¿Qué pasa con Naruto? Su venida a salvarme puso en riesgo la vida del mocoso. Dudo que hubieras aprobado esa misión o se la hubieras asignado, dijo Jiraiya mientras Tsunade sonreía. En realidad, lo sancioné. Y sí, se lo asigné. Naruto pensó que tu truco para convocarte a ti mismo de regreso a la montaña del clan Toad para curarte era un mero desvío para llegar a Ame. Él creía que cuando lo lograste para que Ame se enfrente al líder de Akatsuki, lucharías contra el hombre uno a uno en algún intento de convertirte en un mártir para transmitir tus estúpidas creencias usando tu propia muerte, si es necesario, para dejar una huella duradera en la mente de Naruto. Naruto creyó que usarías el modo sabio y contactó a los Toads para decirles que cuando lo hicieras, debían colocar un marcador de Iraisin en tu espalda para que pudieras salvarte el trasero después de ser derrotado, dijo Tsunade mientras Jiraiya hacía una mueca ya que su antiguo alumno había pensado. Fue por su propio bien Tsunade. La profecía tenía que suceder. Tiene que ser Naruto quien la complete. No Nagato. Solo un estudiante puede cumplirla, dijo Jiraiya con una mirada en sus ojos que le decía a Tsunade que estaba obsesionado con la maldita profecía. Digamos, por el bien del argumento, que Naruto es este niño de la profecía del que habló el sapo mayor hace años. ¿Qué sucederá cuando Naruto lo cumpla? ¿Recibirá elogios y reconocimiento con ello? El amor que merece no solo desde dentro. Konoha después de tantos años de ser odiado, pero con el resto de la aldea Shinobi, o, tal vez cierto idiota pervertido llamado Jiraiya Baka, y una pobre excusa para que el padrino emprenda una ruidosa y jactanciosa campaña de propaganda para reclamarlo todo para sí mismo. Para finalmente proyectar una gran sombra sobre el mundo y todos los demás shinobi en él después de estar en las sombras de otros grandes shinobi del pasado. Cuestionó Tsunade mientras Jiraiya se negaba a mirarla a los ojos. Merezco el reconocimiento, susurró Jiraiya con resentimiento mientras Tsunade fruncía el ceño. Así que Naruto hace todo el trabajo duro. Arriesga su vida. Casi muere. ¿Y para qué? Todo para que puedas comértelo todo diciendo. Lo entrené, señoras. Abran las piernas para mí. A cada mujer que te rodea. Él hace todo mientras tú te aprovechas de su éxito y te apropias de la llamada fama y gloria, como una sanguijuela. Acusó Tsunade mientras Jiraiya ahora fruncía el ceño detrás de su rostro cubierto de yeso. Soy su sensei. Sin mencionar su padrino.
Puedo hacer lo que quiera y como quiera con respecto a él y su desarrollo, dijo Jiraiya con Tsunade luciendo más enojado. Ya no. Naruto te ha repudiado tus llamados derechos como padrino. Lo hizo poco después de regresar a Konoha de entrenar con los Toads mientras tú estabas espiando a las mujeres en las aguas termales. Yo mismo estampé la orden. También dejó claro en los registros del mocoso cómo le fallaste como sensei con tus acciones pasadas para que nadie pueda discutir en tu defensa, dijo Tsunade mientras Jiraiya parecía lívido. No tenías ningún derecho, Tsunade. Protestó Jiraiya mientras Tsunade lo miraba aún más fuerte. ¿Te olvidas de Jiraiya? Soy un Uzumaki de sangre por parte de mi abuela. No solo eso, sino que los Senju son primos del clan Uzumaki. Puedo superar tu reclamo de tutela solo por eso, ya que estamos relacionados por sangre, respondió Tsunade. Con Jiraiya gruñendo. Dijo la mujer de parentesco consanguíneo que no estuvo allí para él durante más de una década. Jiraiya respondió. Tal vez tuvo algo que ver con que tú y Sensei me ocultaran cosas en ese momento. Le pregunté a Sensei sobre Kushina y el niño después del ataque del Kyuubi en un mensaje. ¿Sabes lo que dijo a cambio? Están bien. No hay nada de qué preocuparse. Sigue deambulando y cúrate. No fue hasta que conocí a Naruto que pensé que Kushina había hecho un mal trabajo al criarlo, solo para descubrir que el niño no fue criado por ella en absoluto. Porque ella estaba muerta. Algo que Sensei decidió no decirme. Convenientemente decidiste no decirlo ni mencionarlo después de encontrarme en el bar. Tuviste mucho tiempo para contarme cosas en secreto, pero elegiste mantener la boca cerrada. Ambos sabemos que lo hiciste por razones egoístas. Akushina y supe que si me enteraba de Naruto, habría regresado y me habría acercado a él. Tú y Sensei lo querían aislado y dependiente de su presencia compartida, dijo Tsunade mientras Jiraiya le devolvía la mirada. Eso no es cierto. Protestó Jiraiya, pero estaba claro que Tsunade no le creía. No te molestes en negarlo, Jiraiya. Leo los diarios de Sensei. Cada página. Cada verso. Cada capítulo. Cada palabra escrita con su letra. Todo lo relacionado con Naruto y cómo ustedes dos intentaron arruinarlo. Exclamó Tsunade hasta el punto de casi gritar y vio la negación de Jiraiya desvanecerse hasta la admisión casi al instante. Tenía que hacerse. ¿No lo entiendes, Tsunade? Naruto tiene que estar equilibrado. No demasiado débil para aplastar a los enemigos de Konoha, pero no demasiado fuerte, el mocoso podrá volverse contra nosotros sin temor a perder. Tenía que estar hecho. Jiraiya respondió. Mierda. No necesitabas hacer lo que le hicieron para que el chico fuera leal. El estado de Naruto como Jinchuriki no tenía que ser dado a conocer al consejo por el sensei. Lo hizo deliberadamente sabiendo que desencadenaría él se necesita una cadena de eventos para que la aldea lo odie. Todo para que puedas lanzarte de una forma u otra para brindarle el único apoyo que estabas dispuesto a darle a Naruto en la vida y obligarle a aceptar tus creencias. Él tiene derecho a elegir. Jiraiya. No tenías derecho a imponerle tus creencias. Afirmó Tsunade mientras Jiraiya gruñía enojado. Tengo todo el derecho. No me importa lo que digas, Tsunade. Soy el padrino del niño y sigo siendo su tutor legal. Puedo hacer lo que quiera en términos de dictar el futuro del mocoso. ¿Sabes por qué? Porque el niño es mío para moldear. Mío para controlar. Mío para asegurarme de que la profecía se cumpla de la manera en que debe cumplirse. Y si el resultado final me permite deshacerme de esa mierda irrespetuosa y vivir una vida de felicidad a su costa. El día que muera, que así sea. Exclamó Jiraiya con un toque de locura en su voz y ojos. Durante años, Jiraiya había estado a la sombra de todos los que lo rodeaban. Sensei. Orochimaru. Tsunade. Minato. Kushina. Solo para nombrar unos pocos. Incluso Itachi estaba llegando a la altura en términos de su propia infamia. Si Naruto no lo hubiera aplastado como la pelea que había mostrado claramente o hubiera sido declarado nin desaparecido, el Uchiha prodigio habría sido realmente un infierno de Hokage. Pero Jiraiya estaba cansado de estar a la sombra de los demás. Su primer libro Tales of the Uchi Ninja fue un completo fracaso. Sus libros pervertidos eran amados, pero algunas, todas las mujeres, odiaban el hecho de que los espiara para inspirarse. Algo que en su opinión debería considerarse un honor. Demostró su grandeza con su jutsu de transparencia y su confiable red de espías, pero fue abiertamente ignorado por la superfuerza de Tsunade y sus habilidades médicas de primer nivel.
Orochimaru mostró su genio diariamente antes de que todo se enfermara y se retorciera, lo que solo infló el ego de la serpiente Sanin para seguir manteniendo la barra más alta de lo que Jiraiya podía alcanzar. Incluso después de que se enfermó y se retorció, la gente todavía veneraba el genio del hombre serpiente y dejó a Jiraiya en el polvo. Finjutsu. Minato y Kushina lo tenían tan claro que los superaron en el tema como si fuera pan comido. Su jutsu de transparencia. Red de espías. Su serie Icha Icha Paradise. Meras notas a pie de página en la historia comparadas con algunas de las hazañas de otros en Konoha. Incluso algunos Hounin, que habían muerto valientemente en la última guerra Shinobi, fueron tratados con más respeto que a sí mismos. Y todo porque no eran pervertidos ni super pervertidos como él. Estaba cansado de eso. ¿Dónde estaban su fama y gloria proyectando sombras? ¿Dónde estaba su ejército de personas que le respetaban? ¿Dónde estaba la gente que lo mira con respeto y miedo? ¿Dónde estaban las miradas de envidia? ¿De deseo por las mujeres? La respuesta. Estaban centrados en todos los demás menos en él. Entonces, cuando el anciano Toad pronunció su profecía, Jiraiya decidió aprovechar una oportunidad única y dorada para sí mismo. Tomar su profecía y moldearla en algo que Konoha pudiera controlar. Podría manipular. Podría garantizar que se convirtieran en el pueblo número uno entre los cinco grandes durante décadas, no en los siglos venideros. Por eso se lo contó a su sensei. Juntos, podrían poner las cosas en movimiento, colocar piezas en el tablero que actuarían de acuerdo con sus acciones y las acciones de quienes los rodeaban con el empujón adecuado. Y Jiraiya sería quien cosecharía la gloria detrás de esto cuando la profecía finalmente se cumpliera y todos pronunciaran su nombre con respeto. Podía y se jactaría de que a través de su entrenamiento Naruto era tan fuerte. En realidad no es mentira, pero nadie necesitaba saber esa parte en particular, y Jiraiya dudaba que el mocoso dijera algo contrario cuando llegara el momento. Especialmente teniendo en cuenta lo bondadoso que habría sido el niño una vez que el Sanin le hubiera dado suficiente tutoría para hacer que el mocoso viera las cosas a su manera. Una Kunoichi ya no lo miraría por sus maneras pervertidas o por espiarlos para escribir sus maravillosas novelas. Prácticamente lo invitarían a la sección femenina solo para poder sentarse junto al hombre y frotar sus cuerpos contra el suyo. Tendría tanta cola femenina a su alrededor que sería increíblemente fácil para Jiraiya escribir 1000 libros de Icha Icha Paradise. Todo el tiempo disfrutando de la gloria de su grandeza y siendo verdaderamente respetado por todos sus pares. Pero el mocoso había elegido resistirse a su método de entrenamiento. Su sensei le había asegurado a Jiraiya que la necesidad de demostrar su valía y hacerse más fuerte para obtener la aprobación de aquellos dentro de Konoha estaba impresa en el cerebro del mocoso. Todo lo que Jiraiya tuvo que hacer fue colgar algunos jutsus en la cara de Naruto, humillar al Gaki con críticas negativas y hacer que pareciera que nada de lo que el chico hacía era suficiente. Al hacer esto, podrían forzar el impulso del niño de mejorar para concentrarse en volverse más fuerte para Konoha. Luchar por Konoha cuando sus enemigos llamaran a su puerta. Nunca cuestionar. Nunca pensar fuera de lo que estaba haciendo, a menos que el pueblo se beneficiara. La única razón por la que Jiraiya e Hiruzen no le hicieron eso a Kushina fue porque Mito estuvo vivo el tiempo suficiente para imprimirle el estilo Uzumaki. Agregó que el buen carácter de Minato, al no tener la fuerza para romper sus creencias o su forma de pensar, solo hacía que tratar de controlarla fuera casi imposible. Hiruzen y Jiraiya tuvieron que empezar de nuevo con un bebé recién nacido sin padres que influyeran en el mocoso para hacer realidad sus diversos sueños. El ataque del Kyuubi la noche del nacimiento de Naruto fue muy inesperado, pero la oportunidad oculta era demasiado buena para dejarla pasar. Un bebé Jinchuriki, sin padres, sin amigos y sin familia que influyera en el niño, lo convirtió en una pizarra en blanco para que escribieran sus intenciones. Simplemente no creían que la terquedad del clan Uzumaki y Kushina pasaría a Naruto a pesar de los muchos intentos de erradicarla. Tanto física como mentalmente. Al final de su pequeña perorata, Jiraiya solo podía mirar a Tsunade, silenciosa y mortalmente seria, que actualmente lo miraba con una mirada que no podía entender del todo. Había disgusto, odio, ira, definitivamente mucho de eso. Y, sin embargo, detrás de todo eso había un plan para hacerlo sufrir. Ya veo. Bueno, Jiraiya, espero que sientas que tus acciones valieron la pena porque ahora es el momento de ver qué han producido tus acciones en el próximo mes, dijo Tsunade mientras Jiraiya fruncía el ceño ante sus palabras. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jiraiya con un toque de preocupación.
Simple. Voy a curarte. Cada herida. Pasada y presente. Voy a usar todas mis habilidades y conocimientos médicos para arreglar tu cuerpo pervertido y roto, respondió Tsunade mientras Jiraiya y Shizune parecían confundidos. No es que me esté quejando, pero, ¿por qué? Preguntó Jiraiya confundido. Porque no quiero que tengas una excusa para cuando Naruto pelee contigo. Así que no puedes quejarte cuando Naruto te muestra lo que ha hecho tu estupidez. Así Naruto puede disfrutar tomando tu cuerpo completamente restaurado y rompiéndolo en pedazos antes de dejarlo. Así que te sugiero que disfrutes la sensación de que tu cuerpo vuelve a su estado original, Jiraiya, porque después de que Naruto lo destruya, no te voy a curar, ni tampoco a Shizune. Después de que Naruto te destruya, te sugiero que busques un médico callejero, dijo Tsunade mientras Jiraiya se sorprendía por esto. ¿Honestamente crees que el mocoso puede ganarme cuando estoy con todas mis fuerzas? Preguntó Jiraiya con Tsunade dándole una sonrisa cruel. Por supuesto que sí. ¿Has visto la lista de nin de rango ese que mató recientemente? ¿Y en tan poco tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que te enfrentaste a tantos shinobi de rango ese en tan poco tiempo y ganaste? No solo eso, sino que salvó tu desagradecido trasero de ser asesinado repentinamente por otro antiguo estudiante escondido y resentido, dijo Tsunade con Jiraiya apretando los dientes. Mencionaste que usó el Gaijin para hacernos escapar de Pain. ¿Cómo lo hizo? Preguntó Jiraiya mientras Tsunade le sonreía. Él tiene acceso a la casa de sus padres, ¿recuerdas? Minato era un genio en Fuinjutsu y Kushina también. Si hay algo en lo que Naruto sobresale además de Shadow Clones, es en usar Fuinjutsu de una manera que muchos considerarían aterradora. Dijo Tsunade mientras Jiraiya parecía lívido. ¿Qué? ¡No! No puede tenerlo todavía. El Sandai me decretó que no podría hacerlo hasta que fuera lo suficientemente maduro o fuera un Jounin con considerable experiencia. Exclamó Jiraiya sabiendo que su antiguo sensei había hecho esto para que fuera casi imposible que Naruto tuviera acceso al vasto conocimiento que le quedó. Él es lo suficientemente maduro. No, gracias a ti. En cuanto a que su rango sea un posible problema, recientemente lo ascendí a Jounin. El hecho de que haya matado a un gran número de notorios nin de rango S me dice que el mocoso ha cumplido con el requisito de obteniendo experiencia. Así que puedes tomar las estipulaciones de sensei y tus con respecto al chico y dejarlas a un lado. ¿Qué pasa, vaca? ¿Ahora tienes miedo de que el mocoso te joda en tu eventual pelea? Contrarrestó Tsunade con Jiraiya gruñendo. Todavía es inmaduro. Haciendo un berrinche por cómo lo entreno. Quejándose de que el chakra de Biju lo lastima. En cuanto a que me pateó el trasero. Ja. Nunca. Además, deberías estar más preocupado por ti mismo. Podría desafiarte por el Hokage. Asiento en una pelea uno a uno. ¿Realmente esperas que se contenga si eso sucede? Preguntó Jiraiya mientras Tsunade simplemente le sonreía. ¿Luchar contra él? Difícilmente. Dentro de los próximos 2 o 3 años, le daré el maldito sombrero para que dirija Konoha como mejor le parezca, dijo Tsunade mientras Jiraiya se enfurecía por dentro por haber hecho esto. No puedes. Existe una ley. Un sensei se ha encerrado para que Naruto nunca pueda cumplir su sueño, dijo Jiraiya mientras Tsunade fruncía el ceño. ¿Y qué ley es esta? Conozco todas las leyes de Konoha. No hay nada en los libros que diga que Naruto no puede convertirse en Hokage, respondió Tsunade mientras soltaba una pequeña risa. Oh, ¿en serio? Verifica los requisitos. Sensei siempre tenía contingencias para casi cualquier cosa. Entonces, en el caso de que Naruto fuera nominado para ser Hokage, se implementó una ley para negarlo debido a su estatus de Jinchuriki, dijo. Jiraiya mientras Tsunade estaba furiosa por esta ley. ¿Cuándo esto pasó? Exigió Tsunade sabiendo que podría ser derogado si el Daimyo lo aprobaba. Poco después de que Gondaime Mizukage y Jinchuriki Yagura comenzaran su guerra civil de línea de sangre dentro de Kiri. Sensei lo usó como excusa para crear una ley que prohibía a cualquier Jinchuriki de la aldea ser Hokage. Dijo, no podemos permitirnos que Konoha tenga futuro. Hokage, que es como Gondaime Mizukage y demasiado fuerte para detenerlo o rebelarse contra él, con los jefes de clan y los ancianos apoyando la decisión. Entonces, ¿ves ahora Tsunade? El mocoso tonto no puede ser Hokage. Eso. Un sueño. Un sueño desesperado que nunca podría lograr. Una tarea imposible. Dijo Jiraiya mientras Tsunade hervía por un momento. Puedo derogar la ley, Jiraiya. Los ancianos y Danzo están muertos.
A Omura le cortaron la garganta y Koharu fue encontrado con el cuerpo de la mujer colgado usando su propio tracto intestinal. Todo dentro de su propia casa. Los jefes de clan no negarán a Naruto ni su sueño. Se lo ha ganado con creces. Sensei jugó con sus miedos. Cambiaré de opinión a través de las acciones de Naruto, dijo Tsunade con Jiraiya mirándola. ¿Honestamente crees que Sensei no pensó todo detenidamente? ¿Que había una posibilidad de que el próximo Hokage después de él le llevara esto al Daimyo? Esta acción fue apoyada por el mismísimo Daimyo del Fuego. ¿Quieres que se derogue la ley? Tienes que hacerlo bien. A través de él y dudo que lo haga. Hiruzen le ha contado lo suficiente sobre Jinchuriki en general como para hacerle creer que son demasiado peligrosos para ser colocados en una alta posición de poder. El Gondaime Mizukage solo reforzó esto y a pesar de que Sabaku no Gaara lo es. Kazekage, ambos sabemos que el Daimyo del Fuego piensa que el Daimyo del Viento es un idiota. El sueño de Naruto de ser Hokage es solo eso. Exclamó Jiraiya ya que no creía que se pudiera convencer al Daimyo de Fuego para ayudar a cambiar esa ley. Ya veremos sobre ese vaca. Todavía tengo uno o dos trucos bajo la manga cuando sea necesario para lidiar con Daimyos. Además, el historial Shinobi de Naruto muestra que está lejos de lo que fue el Gondaime Mizukage cuando gobernaba a Kiri. Todo lo que tengo que hacer lo que puedo hacer es mostrarle cómo nuestro sensei vertió mentiras en sus oídos y la tontería de apoyar esas mentiras será para él en el futuro si se le niega a Naruto convertirse en Hokage, dijo Tsunade mientras Jiraiya solo le gruñía. Como si el Daimyo de Fuego fuera a creerte. Sensei era un shinobi y Hokage muy respetado durante su época, respondió Jiraiya mientras Tsunade sonreía. Y tengo suficiente evidencia y suciedad para aprovechar dicho respetado tiempo y hacer que el Daimyo de Fuego se dé cuenta de que dicho hombre estaba jugando como un tonto, respondió Tsunade. ¿Le harías eso a nuestro sensei? ¿Dónde está tu lealtad? Exigió Jiraiya mientras Tsunade fruncía el ceño. Mi lealtad es para mi familia. Mi prima. A ambos, tú, Danzo, los ancianos, sensei y el resto de la aldea habéis traicionado varias veces. No me hables de la traición, Jiraiya. No voy a simplemente sentarme y dejar que la gente destruya el legado de mi familia. Tampoco permitiré que esas traiciones sigan en pie y establezcan un precedente cruel dejando que la gente crea que tales cosas están permitidas. Además, ¿por qué debería ser leal a Sensei después de todas sus traiciones? ¿Mi familia y Naruto? Exclamó Tsunade mientras veía a Jiraiya entrecerrar los ojos detrás del yeso. Él era nuestro Sensei. Se merecía nuestra lealtad. Tú y Orochimaru escupieron. Soy el único que realmente merece ser llamado su alumno, escupió Jiraiya mientras Tsunade se burlaba. Oh, sí. Un título tan extraordinario. ¿Y qué te ha aportado tu lealtad hacia el hombre por ponerte del lado de Sensei y sus ridículos planes? Estás en un yeso y pronto estarás en otro después de que Naruto termine de romperlo en pequeños pedazos frágiles. Dijo Tsunade ya que sus razones para traicionar al Sandaime eran puras y por una buena razón ya que el hombre la había traicionado primero junto con todos los asociados con el clan Senju. Orochimaru simplemente lo hizo por puro despecho porque su sensei eligió a Minato para ser el cuarto Hokage en lugar de él. Sin mencionar todos los experimentos ilegales realizados que resultaron en que Sanin se volviera rebelde. Ese mocoso no puede ni quiere lastimarme. No tiene estómago para eso. Lo golpearé como lo hice hace un año y medio, comentó Jiraiya en tono arrogante. Considerando su cuenta de nin desaparecidos de rango ese que mató, lo dudo mucho, comentó Tsunade ya que sabía que el mocoso estaba ansioso por pelear con Jiraiya y entrenaba casi todos los malditos días. El niño se estaba convirtiendo en un monstruo normal, dispuesto a atropellar a cualquiera que considerara su enemigo y no miraba atrás. Kusina había sido así en muchos aspectos. Cariñoso, amable y cariñoso en un momento. Pero hacerla enojar. Ella era un malvado demonio pelirrojo del que no había escapatoria. Ella te atropellaría para llegar a su objetivo si tu mente, cuerpo e incluso alma de alguna manera lograran interponerse en su camino. El poder y la habilidad de Kusina como Kunoichi habían sido tan grandes que la mujer hizo llorar a los veteranos de guerra curtidos en batalla y orinarse al escuchar su nombre. Y ahora parecía que Naruto se estaba mostrando de la misma manera y siendo una fuerza de poder imparable capaz de hacer lo mismo que su madre. Tsunade casi no podía esperar a ver al Gaki destrozar a Jiraiya. Ame algún tiempo después, a Pain no le hizo gracia. En lo más mínimo. Se había acercado a Zetsu bajo la impresión de una misión y había comenzado a especificar los detalles de dicha misión cuando Konan atacó.
La mujer de papel era una maestra en el uso de todo lo relacionado con el papel gracias a sus habilidades perfeccionadas a lo largo de años de entrenamiento y guerra. Como tal, fue increíblemente fácil para Conan enviar un papel con un sello a la parte posterior del cuello del hombre planta y cortar su capacidad de usar chakra. Antes de que cualquiera de las mitades de Zetsu pudiera decir algo al respecto, una vez que se aplicó el sello, Pain agarró su cabeza y arrancó el alma de la criatura vegetal. Y obtuve todos los recuerdos de las criaturas. Hacer creer a Madara que la mitad más oscura de Zetsu era, de hecho, la voluntad de Uchiha implantada en él para manipular los eventos y algún día derribar las cinco grandes aldeas Shinobi. Poner en marcha todos los acontecimientos de las dos últimas generaciones tras la muerte oficial de Madara. Un día debilitar a las aldeas Shinobi una por una hasta el punto en que a Madara le resultaría fácil ganarles, incluso si todos se unieran para formar una alianza para derrotar a los Uchiha. Como Madara había planeado en secreto regresar de entre los muertos usando el Rinnegan Itobi, quien de hecho era, se creía muerto, Uchiha Obito para hacerlo. Una vez recuperado, restaurado, mejorado y, en última instancia, nunca capaz de morir, el Uchiha más poderoso de su historia aplastaría a los cinco grandes antes de traicionar a Obito en el último momento. Solo para que el propio Madara fuera traicionado por Zetsu y la persona real que puso su voluntad en Zetsu y vino en forma de mujer, que de hecho era la propia madre del sabio de los seis caminos, Satsuki Kaguya. Pain también obtuvo todos los recuerdos de Zetsu y el plan que la propia diosa Conejo le había dado al hombre planta para usar los nueve Bijū para generar el Jūbi y lograr su camino de paz. Lo que esencialmente implicaba usar la luna, un Tsukuyomi infinito, y encerrar a todos en capullos para siempre. No se podía permitir que esto sucediera en sus ojos Rinnegan. Si bien Pain quería la paz, no quería que sucediera de esta manera. Porque no era paz en absoluto. Fue un genocidio de toda la raza humana hasta que lo único que quedó fue la propia Kaguya. ¿Qué es lo que quieres hacer? Preguntó Conan mientras Pain la miraba. No necesitamos a los demás. Eran meros agentes para conseguirnos lo que queremos. Primero, eliminamos a Tobi de la ecuación. Una vez hecho esto, cazaremos a los Jinchūriki nosotros mismos, desde los más poderosos hasta los más débiles, dijo Pain mientras Conan frunció el ceño. ¿Incluso si eso significa matar a tu primo? ¿Uzumaki Naruto? Preguntó Conan y Pain solo asintió una vez. Uzumaki Naruto tal vez sea mi primo hasta cierto punto, Conan, pero no permitiré que tal cosa impida que nuestro sueño de paz se convierta en realidad. No se puede detener simplemente porque el Kyuubi Jinchūriki es parte de algo que hace mucho tiempo se rompió y se esparció por los vientos. Hace años lograremos nuestra versión de las cosas, pero sin inferencias de fuerzas externas que busquen manipularnos, dijo Pain mientras Konan asentía, aunque no estaba segura de cómo podrían hacer esto sin los otros miembros de Akatsuki y los anillos afuera. Los suyos y Tobi. ¿Debo comunicarme con Tobi? Preguntó Konan mientras Pain asentía. Dígale que tengo una tarea para él. Una que solo sus únicos talentos pueden proporcionar para hacer avanzar el plan y volver a encaminarlo, dijo Pain sabiendo que necesitaría acercar al hombre. Podría sospechar algo, dijo Conan mientras Pain parecía completamente tranquilo. Estoy seguro de que sospechará. Pero es un riesgo que tenemos que correr, dijo Pain sabiendo que primero sería necesario anular la capacidad de Uchiha enmascarado para desaparecer gradualmente durante un corto periodo de tiempo y teletransportarse. Espero que sepas lo que estás haciendo, Nagato, dijo Conan sabiendo que a pesar de toda la demostración de estupidez del hombre enmascarado frente a los demás, Tobi estaba lejos de ser estúpido. Yo también. Aún así, uno no debe subestimarlo. Lo hemos hecho durante demasiado tiempo. En caso de que pierda contra él, tengo una última tarea para ti. Una que solo tú puedes llevar a cabo, dijo Pain mientras Conan asentía. Ayudaré en todo lo que pueda, dijo Conan mientras Pain le dedicaba una pequeña sonrisa apenas perceptible en el rostro de Pat. Sé que lo harás, Conan. Esta es mi orden si el Uchiha me derrota, dijo Pain antes de decirle lo que sucedería después si el Uchiha ganara. Konoha, algún tiempo después aún puedes dar marcha atrás, Gaki. Admite que soy tu mejor y podemos detener esto ahora mismo con tu orgullo, algo intacto, dijo Jiraiya con una sonrisa. ¿Por qué? Para que puedas andar alardeando y alardeando de cómo supuestamente me superas en combate mientras intentas desmayar a una puta en el barrio rojo para que ponga su boca enferma en tu basura. No, gracias. Ya tienes suficientes sets en tu cuerpo para ser etiquetado como un arma biológica.
No necesitamos que agregues más a una posible mutación y brote, dijo Naruto mientras Jiraiya le fruncía el ceño. Suenas como tu madre mocosa. Si ella se hubiera mantenido al margen de mi relación con Minato cuando era niño, podría haberlo convertido en todo un mujeriego, comentó Jiraiya con Naruto poniendo los ojos en blanco. Sí. Estoy seguro de que a mi madre le encantaría la idea de casarse con un adúltero mujeriego con un pequeño ejército de enfermedades de transmisión sexual corriendo por su organismo. O el hecho de que, si fuera por ti, tendría varias docenas, si no 100, media hermanos y medias hermanas nacidas de escapadas sexuales sin amor, dijo Naruto sarcásticamente mientras Jiraiya convocaba a mamá y papá para entrar en su imperfecto modo sabio. Ambos habían sido informados del combate con anticipación y, aunque ambos hubieran preferido luchar por el lado de Naruto, y el ganador, tenían que cumplir con su deber de luchar por su invocador principal en el contrato. No es que importara. Paima sabían que su presencia en Naruto provocaría que el niño no pudiera usar el modo sabio correctamente. Además, habían visto primero su capacidad para sortear la imperfección a pesar de la dificultad de hacerlo gracias al sello de Minato que contenía cierto bijú de 9 colas dentro de Naruto. No hay nada malo en mi forma de hacer las cosas. Todos los demás se equivocan al juzgarme por cómo hago las cosas, dijo Jiraiya mientras Naruto le dirigía una mirada fija. Esa tiene que ser una de las cosas más estúpidas que he oído salir de tu boca desde que regresé a Konoha. Está tan arriba cuando me abandonas por putas y me arrojas a un barranco casi interminable para acceder al chakra del zorro, dijo Naruto y Jiraiya no se disculpó por el acto. Hundirse o nadar mocoso. Es la forma de vida. Si no puedes manejarlo, te sugiero que te ahogues rápidamente para que otros no sean arrastrados por tu peso muerto, dijo Jiraiya con Naruto entrando ahora en su versión del modo sabio. Y a diferencia de Jiraiya, fue perfecto. Lo único que está a punto de morir por aquí eres tú, dijo Naruto antes de adoptar su postura de lucha de Toad mientras Jiraiya hacía lo mismo. Difícil charla para un mocoso que apenas llega a la pubertad, dijo Jiraiya burlonamente. Dice el hombre que nunca lo logró después de llegar a sus años crepusculares. Lo único que puedes hacer temprano es envejecer y eyacular en una mujer insatisfecha, dijo Naruto mientras Jiraiya hervía por el insulto a su orgullo masculino. Voy a disfrutar haciéndote daño, dijo Jiraiya mientras entrecerraba los ojos. Dice que el hombre que me estaba esquivando y emprendiendo una misión suicida para salir de nuestra pelea era lo que originalmente querías desde el principio, respondió Naruto antes de desaparecer en apenas un segundo antes de que Jiraiya apenas atrapara su puño. El impacto obligó al hombre a retroceder varios metros mientras aún sostenía el puño. ¿Llamas así de rápido? Tu padre podría moverse más rápido y golpear más fuerte también. Dijo Jiraiya mientras Naruto sonreía antes de alejarse del Sannin. Lo sé. Al principio me lo estaba tomando con calma contigo. Siendo viejo y frágil a tu edad, sentí un repentino momento de lástima y compasión por ti. Ya se fue, dijo Naruto burlonamente antes de ponerse serio y moverse. Aún más rápido. Mierda. Pensó Jiraiya con los ojos muy abiertos y de repente sintió un dolor en los costados por un codazo en las costillas. Jiraiya tropezó y casi se cae por el golpe, pero logró estabilizarse. Aunque sea por poco. Antes de que pudiera darse cuenta, una patada golpeó a Jiraiya en la cara, seguida de un rodillazo en la columna y terminó con un codazo en el pecho. Cada uno de ellos causó un dolor increíble al Sannin y el impacto desde el suelo le demostró a Jiraiya que su antiguo aprendiz ya no se contenía. Siempre fuiste un tonto y un perdedor, Jiraiya. Pasaste gran parte de tu tiempo concentrándote en los placeres de la carne. Perdiste mucho tiempo espiando a las mujeres, usando a otros para tu beneficio personal y tratando de que la gente te viera. Como algo fuera del parásito preverbal. Pero la gente no es tan ciega como crees, Jiraiya. Te vieron tal como eres en la vida, dijo Naruto mientras caminaba alrededor de Jiraiya como un animal acechando a su presa con ojos calculadores. ¿Y qué dice eso sobre ti? La gente debe ver un demonio cuando te miran, ¿verdad? Preguntó Jiraiya mientras lentamente se levantaba del suelo. Dije que vieron la verdad cuando te miraron. Conmigo. Están ciegos como murciélagos, dijo Naruto con Jiraiya riendo y escupiendo un poco de sangre en su boca. ¿Es así? Casi toda una aldea te ve como un demonio. Como un monstruo. No pueden estar completamente ciegos. Tal vez ven algo en ti que tú no puedes ver en ti mismo. Preguntó Jiraiya mientras Naruto se burlaba. ¿Y exactamente cómo soy un demonio? ¿Un monstruo?
Si es simplemente por sostener el kyugi, entonces son tan estúpidos como ciegos. El hecho de que tenga un biju no me convierte en uno de ellos. No lo soy. ¿Algún arma, herramienta o mascota que puedas ordenar y esperar obedecer sin hacer preguntas? Respondió Naruto antes de que Jiraiya se moviera para golpearlo. Solo para que el ataque del Sanin fuera bloqueado por Naruto, quien respondió golpeando a Jiraiya con la misma rapidez. Ahí es donde te equivocas, mocoso. Eres un arma. Una herramienta. Eso es lo que los Jinchūriki son para sus respetadas aldeas Shinobi. Luchan y matan como buenos perros de ataque y son castigados cuando no siguen las órdenes, dijo Jiraiya. Antes de atacar e intentar asestar un golpe decisivo contra Naruto. Palabra clave que se está probando. ¿Entonces mi madre también lo era? ¿Y Uzumaki Mito? Preguntó Naruto antes de esquivar otro golpe en el brazo y rompió brutalmente el codo de Jiraiya, seguido de patear al hombre en la espalda 3 veces antes de arrojarlo al suelo. Por supuesto que eran herramientas. La única diferencia era que ninguno de los dos lo sabía y eran demasiado fuertes para remodelarlos en la imagen que otros querían que se convirtieran en tales cosas. A pesar de su vejez, Mito se aseguró de que Kushina no se convirtiera cuando mi sensei se convirtió en Hokage. Incluso cuando creció y se convirtió en una kunoichi, Kushina era indomable gracias a la influencia de Mito, y más tarde con mi alumno cuando se enamoraron, gruñó Jiraiya mientras odiaba el concepto de la palabra y cómo sentía que envenenaba a su alumno. ¿Qué tienes en contra del amor? Pensé que amabas a Tsunade. Entonces, ¿por qué decir la palabra como si fuera algo asqueroso? Preguntó Naruto mientras Jiraiya miraba y cargaba contra el joven con la intención de matar. No amo a Tsunade. Amo su cuerpo. El cuerpo que tenía cuando era más joven. Los senos, el trasero y las piernas que muestran su belleza física. Desde que la vi por primera vez en esas aguas termales, desnuda. De pies a cabeza, me encantó la idea de poder montar ese fino trozo de cola de Senju hasta que mis bolas se drenaran. Pero ella nunca me dio la hora del día. Tenía ojos para ese chico mariquita de Dan y todo porque él creía en él. Las mismas cosas que ella hizo cuando mi estudiante se enamoró de Kushina, pero aprovecha el amor que ella le dio a cambio. Intenta actuar como un verdadero hombre y hacerse cargo de su hogar. Utiliza su reputación cada vez mayor como Jounin altamente calificado y pronto Hokage para acostarse con varias mujeres. No. Se mantuvo fiel a ella porque estaba enamorado. Entonces, sí, odio el concepto de amor. Como lo ven tú, Minato e incluso Tsunade, dijo Jiraiya, quien finalmente logró darle un puñetazo en la cara a Naruto. Solo para descubrir que no sirvió de mucho. De hecho, el rostro del joven apenas se movió por el golpe que Jiraiya le había dado. No solo eso, sino que, sin que el propio Sanin lo supiera, Naruto permitió que Jiraiya lo golpeara para medir la fuerza general del hombre. No quedó impresionado. ¿Es esto? ¿Es esta toda la fuerza que tienes? Esperaba que al menos movieras mi cuerpo hacia atrás unos buenos 5 centímetros. Pero esto... Ni siquiera lo sentí, comentó Naruto antes de alejar el puño del aturdido Sanin y pateó a Jiraiya en el pecho. Ese fue mi golpe más fuerte. Puse todo en ese golpe. ¿Cómo? ¿Cómo lo tomaste y no perdiste la cabeza? Exigió Jiraiya mientras estaba furioso por su fallido intento de matarlo de un solo golpe. Simple. Soy más fuerte que tú. Mientras pasabas tus días espiando a las mujeres, acostándote con putas y bebiendo mucho en los bares, en realidad me rompí el trasero para llegar a este nivel. ¿Me hubieras entrenado adecuadamente como un verdadero? Sensei lo habrías visto en la pared, pero como un tonto, al que todos te llamaban cuando eras niño, elegiste ser un bastardo vago. Tenía razón cuando dije que Orochimaru habría sido un mejor sensei que tú. Demonios, tal vez mi padre podría haber ayudado a frenar la lujuria de tus antiguos compañeros de equipo por los poderes más oscuros y las nociones de inmortalidad, ya que Minato habría sido su legado para el mundo cuando muriera. Por desgracia, nunca lo sabremos. Tengo la sensación de que habrías matado a mi padre por despecho hacia Orochimaru si eso sucediera, dijo Naruto mientras Jiraiya escupía más sangre y se frotaba el pecho. Por supuesto que habría matado a Minato. Ese chico era un genio. Un prodigio que uno ve y aparece una vez cada 100 años. Quien lo entrenó ganaría fama, gloria y reconocimiento en las próximas décadas. ¿De verdad crees que permitiría que le dieran algo así a ese monstruo de cara pálida de la naturaleza? Ya era bastante malo que Sensei favoreciera a Orochimaru hace tantos años, pero habría trazado el límite con que mi alumno no fuera mío.
dijo Jiraiya mientras la mirada de locura estaba en sus ojos y Naruto lo miró entrecerrado. Suenas como si el viejo mono lo hubiera planeado después de contarle sobre el potencial de Minato como shinobi, dijo Naruto con la sonrisa de Jiraiya aumentando. En realidad, hizo precisamente eso. Mi ex compañero de equipo era tan querido por Sensei en ese momento que cualquier otra opción para la relación maestro y aprendiz estaba fuera de discusión. Le dije que esperara hasta que el chico fuera Chunin para hacer una decisión sobre quién tomaría al niño como aprendiz en el futuro. Así que pasé ese tiempo ejecutando una pequeña campaña de difamación contra Orochimaru usando mi red de espías, falsificando varios informes sobre las acciones de mi ex compañero de equipo. Él, sobre su sexualidad, sus preferencias e incluso posibles indicios de que su lealtad se pusiera en duda. Para cuando Minato se convirtió en Chunin, había convencido a mi sensei de que me hiciera tomar a tu padre como aprendiz, mientras que Danzo se ofreció a llevar a Orochimaru a su cargo. Programa raíz, dijo Jiraiya mientras Naruto entrecerró los ojos hacia él. Ya veo. Entonces, debido a ti y a tu ego claramente inferior, sino a tu inseguridad, Orochimaru del Sanin fue enviado a los brazos de Shimura Danzo. Justo a las manos del halcón de guerra que odia las emociones y que convirtió a tu ex compañero de equipo en el psicópata sádico. Konoha, hasta hace poco, ha estado temblando de miedo. ¿Y por qué? ¿Todo para que el gran bebé llorón llamado Jiraiya pudiera recibir su biberón? Preguntó Naruto antes de darle algunos golpes y patadas a varias partes del cuerpo de Jiraiya y hacer que el hombre tropezara. Minato era mío. La profecía lo decía. Cualquiera que entrene es mío para hacer con él lo que mejor me parezca. ¿No lo entiendes? La profecía que traerá la paz conmigo como sensei del niño de la profecía es todo eso. Importa. Mi nombre perdurará a lo largo de los siglos como la misma persona que lo entrenó. Mi gran legado y mi sombra se extenderán a lo largo y ancho de los tiempos. Nada lo detendrá. Exclamó Jiraiya con la locura en sus ojos y el último trozo de cordura rompiéndose como una cuerda que se estira hasta sus límites. En realidad, hay alguien que puede detenerlo. Yo, respondió Naruto antes de estar sobre Jiraiya y comenzar a golpear al hombre sin piedad hasta convertirlo en pulpa. Sin genjutsu. Sin jutsus de ningún tipo. Simplemente con todos los puños, brazos, pies y piernas golpeando al Sanin sin piedad. Mamá y papá hacía tiempo que habían dejado a Jiraiya durante su pequeño discurso y decidieron dejar al tonto con la paliza que tanto merecía. No es que Jiraiya sintiera que se iban. El imperfecto modo sabio del hombre era tan imperfecto que no sería capaz de sentir que había desaparecido hasta que hiciera algo que requiriera el uso de tal forma. Para cuando Naruto dejó de golpear al Sanin contra el suelo, el cuerpo estaba demasiado roto para moverse, o incluso hacer un tic de cualquier tipo. No fue sorprendente que cuando terminó, Naruto hubiera hecho todo lo posible para llevar a Jiraiya al olvido. Después de todas las cosas que había hecho, las acciones que realizó, que hicieron que las acciones de otros florecieran y causaran un dolor inimaginable a quienes lo rodeaban. Sin remordimientos. Sin ningún tipo de empatía hacia las personas a las que dañó como resultado. ¿Y para qué? Todo para poder explotar las vidas de las mujeres que lo rodean y usar su llamada fama y gloria para acostarse con tantas como sea posible. De ahí que Naruto volcara todo su odio en esos golpes. Todo su dolor, sufrimiento, rabia y enojo en cada golpe. Cada golpe estaba diseñado para destruir físicamente a Jiraiya, de modo que cuando el hombre recuperara sus facultades mentales, pronto se romperían sabiendo que su antiguo alumno lo había derribado. Que ambos habían peleado lo mejor que podían y fue el estudiante quien salió victorioso. Y sin ningún tipo de excusa, Jiraiya podría intentar conjurar para salvar las apariencias. Maldito Gaki. Y pensé que lo había golpeado hasta dejarlo sangriento cuando me espió hace tantos años en las aguas termales, comentó Tsunade mientras veía que Jiraiya estaba en peor forma desde ese momento hace tanto tiempo. Ya lo venciste a una pulgada de su vida. La única forma de superarlo era vencerlo a una fracción de eso. Sin mencionar que se lo merecía, dijo Naruto sabiendo que Jiraiya apenas se aferraba a la vida y pronto lo haría. Morir si Tsunade no se estabilizaba en los siguientes 2 segundos. Literalmente. Es cierto, pero aún así, no pensé que de ninguna manera tú, o cualquier otra persona, pudiera superar lo que hice. Por supuesto, eres un Uzumaki por parte de tu madre. Siempre se dijo que el clan hacía lo imposible.
Cuando otros decían que era imposible, dijo Tsunade mientras, muy a regañadientes, estabilizaba a Jiraiya a pesar de parte de sus susurros de que el hombre debería quedarse allí para que se pudriera y muriera. Especialmente después de todo lo que acaba de admitir ante Naruto y ella durante esta pelea. Lo que Jiraiya no sabía era que antes de su llegada al campo de entrenamiento, Naruto había colocado un sello muy grande y poderoso a su alrededor. Uno que Tsunade activó después de que su antiguo compañero de equipo llegó cuando estaba de espaldas a la mujer. Fue diseñado para que todos los participantes se sintieran obligados a decir la verdad sobre un tema, sin importar cuál fuera el tema. Naruto había querido saber qué tan bajo había caído Jiraiya para poder justificar golpear al idiota de la forma que acababa de hacerlo ahora. Si bien Naruto había sospechado que Jiraiya era una de las formas de vida más bajas que existían, no esperaba que el Sannin hubiera caído tan bajo. Pensar que, debido a las acciones infantiles del hombre, impulsadas por alguna estúpida profecía, el tonto había provocado que su ex compañero de equipo se uniera a Rod. Como resultado, Orochimaru fue retorcido por el hombre que lo dirigía, lo que finalmente provocó que el Sannin se volviera rebelde por varias razones. Uno de los cuales fue que Sandaime eligió al estudiante de Jiraiya y futuro padre de Naruto como Hokage. Peor aún, Orochimaru podría haber sido el sensei de Minato, lo que podría haber evitado que el Sannin se volviera tan retorcido y obsesionado tanto con la inmortalidad como para seguir un camino tan oscuro. Uno que Naruto sospechaba que Danzo había contribuido a fomentar y que el propio Sandaime Hokage alentó en el futuro, aunque solo fuera para asegurarse de que su antiguo alumno canalizara sus nuevos intereses para el mejoramiento de Konoha en su conjunto. Cúralo lo mejor que puedas, Tsunade, pero no demasiado. No quiero que vuelva a ser un shinobi. No tiene derecho a serlo después de la mierda que acabamos de escucharle decir, dijo Naruto, mientras que Tsunade solo podía estar de acuerdo con él. En verdad, el tiempo de Jiraiya como shinobi estaba terminando. El hombre había perdido el respeto de sus compañeros shinobi y de la próxima generación de Konoha. Su red de espías estaba arruinada por problemas internos, las kunoichi dentro y fuera de Konoha lo odiaban, y el hombre no había estado en una pelea real en años, por lo que sus habilidades sin duda estaban oxidadas. Incluso si Tsunade pudiera reparar todas las heridas dañinas que Naruto acababa de infligir a Jiraiya, lo cual era un gran si en este momento, el tonto pervertido nunca más sería digno de ser un shinobi de Konoha. Lo mejor era dejar al hombre en un estado lisiado y semivegetativo en el hospital, donde podría marchitarse lentamente, y finalmente morir. Todo el tiempo atrapado dentro de su propio cuerpo, incapaz de moverse, y darse cuenta de lo jodido que realmente era antes de que llegara el final para él. Ese era el castigo que Naruto quería para Jiraiya. El castigo que el hombre finalmente merecía por sus acciones. Por sus crímenes. Gracias a él y a su egoísmo por hacer realidad una posible profecía, el mundo se había visto sumido lentamente en el caos. Si el hombre hubiera sido simplemente responsable, si realmente hubiera tomado en serio su propia formación y la formación de sus propios estudiantes, las cosas habrían sido diferentes. Sin duda. Pero el hombre no actuó responsable de ninguna forma. No entrenó en serio. No capacitó a ninguno de sus tres alumnos. Sus acciones ponen en marcha las cosas para que poderes más oscuros hagan sus movimientos y provoquen dolor y sufrimiento en el mundo. Así que era natural que el hombre sufriera tal fin. Estar solo. En la oscuridad de una habitación. Nadie a quien visitar. Nadie a quien ver. Nadie para hablar con nadie de nada. Incapaz de moverse sin sentir un dolor increíble. Un verdadero infierno si alguna vez lo hubo. Y era uno que Naruto creía que Jiraiya merecía con todo su ser. Pain estaba muerto. No solo sus caminos. Pero el hombre mismo. Para Uchiha Obito, también conocido como Tobi de Akatsuki, no fue una gran pérdida. El hombre estaba muriendo desde hacía algún tiempo y solo estaba vivo debido a su genética Uzumaki. Lo que sí importó fue que Uzumaki de alguna manera se enteró del Moneye Plan, a través de la muerte de Zetsu, y decidió arruinarlo. El tonto Nagato no solo logró debilitarlo durante su pelea, sino que lo detuvo el tiempo suficiente para que su perra de papel tomara los ojos Rinnegan que alguna vez pertenecieron a Uchiha Madara y dejara a Ame por Konoha. Habría perseguido a Konan, pero Nagato había usado lo último de su chakra para crear un sello de barrera ligado a su fuerza vital que le impedía salir de ella. Incluso la propia habilidad Kamui de Uchiha resultó ineficaz y tuvo que esperar hasta que Nagato muriera, lo que lamentablemente fue de varios días. Malditos sellos de Uzumaki y Susanoo.
No era de extrañar que su clan fuera destruido. Zetsu había hecho bien su trabajo a lo largo de los años al manipular ciertos eventos para traer miedo a los corazones y las mentes de otros cuando se trataba de ese clan. Los Uzumaki y su íntimo dominio sobre el Fuinjutsu habrían sido una amenaza para el plan general, al menos según la criatura vegetal, y había ido de aldea en aldea para sembrar el miedo al clan. Todo para hacer los aliados contra el clan Uzumaki y evitar que sus habilidades en Fuinjutsu crezcan. Solo que ahora, parecía que esa habilidad había vuelto en su contra, y el Moneye plan justo en el trasero para un último acto de desafío. Cuando Obito se liberó de la barrera del sello, estaba seguro de que Konan ya había llegado a Konoha, ir a cualquier otro lugar sería una tontería, y les contó todo lo que sabía. Considerando que ella era la mano derecha de Nagato y sabía que él era el verdadero líder, Obito sabía que tendría que actuar por su cuenta en este punto. Habría eliminado a todos los pesos pesados de cada aldea shinobi para realmente romperlos el tiempo suficiente para poder meter a los 9 Bijuu en la estatua. Los Uchiha esperaban revivir a Madara para facilitar las cosas y aplastar la futura oposición de las 5 grandes aldeas shinobi, pero sin el Rinnegan o el Edo Tensei, en realidad, Obito estaba solo. No es que importe. Obito era lo suficientemente fuerte como para manejarlos a todos en caso de que estallara una pelea contra ellos si se unían. Una vez que todos sus enemigos fueran aplastados, Obito formaría el Jūbi una vez más y usaría sus ojos para tomar control de él y sellar a la criatura en su cuerpo. Con su nuevo poder, Uchiha usaría la propia luna para crear un Tsukuyomi mundial y poner el mundo bajo su control. Un mundo donde Rin viviera y pudieran estar juntos. Un mundo sin Kushina. Un mundo sin su hijo ni el clan Uzumaki. Un mundo sin gente como Danzo, Orochimaru e incluso Kakashi. Un mundo donde todas las cosas fueran perfectas para él y solo para él. Hemos estado haciendo esto en el orden equivocado. Hemos estado apuntando desde el más débil al más fuerte de los Bijuu. Deberíamos haberlo hecho al revés. Así que eso es lo que haré. Con el Kyuubi bajo mi control, puedo tener ataque a Konoha dentro de sus propios muros, y luego ir a Akumo. Una vez hecho esto, apuntaré a las otras aldeas shinobi hasta que estén destrozadas y desorganizadas con sus jinchuriki muertos o gravemente heridos. Una vez que obtenga las 9 bestias, las sellaré. En la estatua aquí en Ame mientras estoy bajo el poder de mi Sharingan para que no haya errores. Se dijo Obito a sí mismo antes de partir vía Kamui. Nunca notó que el tono gris negruzco parecía más bien una estatua que lo observaba en silencio antes de hacer puff para informar sus hallazgos. Konoha Torre Hokage algún tiempo después, Konan fue de gran ayuda con esta información. Pensar que Uchiha Obito estuvo vivo todo este tiempo e incluso el propio Madara hasta cierto punto, comentó Tsunade mientras leía el informe que Ibiki le había dado después de que Konan se sometiera a su interrogatorio. Konan incluso colocó un frasco de conservación con el Rinnegan en las manos del Hokage como muestra de buena fe y su voluntad de cooperar. Todo lo que ella y Nagato sabían desde el pasado hasta sus acciones recientes habían sido escritos en múltiples informes para que el Hokage los leyera. El segundo estudiante de Yondaime se vuelve rebelde. Y todo por lo que esas criaturas blancas Zetsu que se hacían pasar por Kirinin le hicieron al tercero. Madara debe haberse dado cuenta de que para poner a Obito en contra de Konoha, tendría que quitarle lo que más le importaba a su nuevo estudiante. Estudiante. Eso es simplemente cruel, dijo Ibiki con un suspiro ya que era cruel convertir a alguien en un monstruo solo para poder llevar a cabo un plan que crees que inventaste, pero que en realidad no lo hiciste. ¿Qué hacemos con los ojos que ella nos dio? Preguntó Naruto, quien sintió que era necesario escuchar qué pasó con los dos estudiantes restantes, y que se creía fallecidos, de su padre. Es difícil de decir. Podríamos destruirlos ya que Obito los desea desesperadamente para su plan de revivir a Madara y usar a su antiguo sensei para ponernos a la defensiva. O podría trasplantarlos a alguien que pueda manejarlos. Dijo Tsunade con Naruto luciendo sorprendido y también Ibiki. No quiero cuestionar su juicio o sus ideas Hokage-sama, pero lo último que acaba de mencionar no parece ser una buena elección aquí. Se dice que esos ojos son el dojutsu más poderoso, si no el más legendario, que el mundo haya conocido. Se dice que Rinnegan alguna vez perteneció a los ojos del propio sabio. Darle a alguien esos ojos sería arriesgado. Respondió Ibiki con Naruto asintiendo. ¿Sí? ¿Y a quién elegirías? Puedes dárselo al chico más amable y él aún podría usar esas cosas con la intención de ser un verdadero idiota hambriento de poder pensando que podría hacer lo que quisiera.
agregó Naruto con Tsunade asintiendo ya que era verdad. Además, por lo que Tsunade sabía sobre el origen de los ojos en cuestión, cualquiera que los tuviera podría llegar a creer que eran invencibles. Teniendo en cuenta lo que sucedió y cómo el usuario de estos ojos se había llamado a sí mismo un dios con la intención de traer dolor al mundo, no fue una verdadera sorpresa. Aún así, ella tenía un candidato, aunque era discutible si él podría aceptar el cambio o el poder que conllevaba. Cuando Konan mostró estos ojos, mencionó cómo después de salvar la estúpida vida de Jiraiya Baka, le dijiste junto con Pain que él era en realidad tu primo. Un miembro del clan Uzumaki como tú, dijo Tsunade con Naruto asintiendo y frunciendo el ceño. Al mismo tiempo. Sí. Solo desearía que no siguiera el camino que tomó. ¿Qué estaba pensando Ero Sennin cuando no se los llevó de Ame? Un miembro real del clan Uzumaki y que podría haber traído a Konoha. Mi madre podría haber tenido un compañero de clan con quien hablar cuando crecí aquí. Su presencia aquí podría haber cambiado los eventos cuando Uchiha Obito liberó al zorro la noche de mi nacimiento, incluso cuando él me crió. Pariente consanguíneo si mis padres no sobrevivieran, dijo Naruto mientras maldecía interiormente a Ero Sennin por su estupidez y arrogancia. Sin duda estaba pensando con su pene. Como siempre. Lo que explicaría por qué su coeficiente intelectual es tan pequeño ya que coincide con el tamaño, comentó Tsunade mientras Ibiki hizo una mueca ante el insulto y sintió como si casi todo el orgullo que tenían los hombres en todas partes fuera simplemente reducido considerablemente. Naruto no parecía afectado en lo más mínimo por la declaración, lo que hizo que Ibiki concluyera que el chico estaba seguro de su masculinidad en todos los frentes. Estabas a punto de dejar claro un punto, Okage-sama, comentó Ibiki mientras Tsunade miraba el frasco en su escritorio que contenía los ojos del sabio. Sí. Cuando Konan vino aquí con los ojos, preguntó que si decidíamos dárselos a alguien, sería una persona que ella creyera que los usaría sabiamente, dijo Tsunade, mientras veía a los dos shinobi frente a su mirada. Adelante con interés. ¿En serio? ¿A quién recomendó? Preguntó Naruto con curiosidad. Tú. Ella te recomendó Naruto, respondió Tsunade mientras Naruto parecía sorprendido. ¿Yo? ¿En serio? Preguntó Naruto mientras Ibiki parecía como si le hubieran dicho que todo lo que hacía en la vida nunca importaba y que había perdido años haciendo lo que mejor sabía hacer. O eso, o el hombre estaba imaginando las horribles bromas que Naruto prepararía con el poder de esos ojos a sus órdenes. Tal vez ambos. Sí. Ella ve grandeza en ti. Konan cree en ti, Naruto. Aunque respetuosamente no está en el camino de traer la paz eterna que predijo la estúpida profecía de Jiraiya, ella cree que al menos puedes mantener las cosas equilibradas con las cinco aldeas shinobi. Me inclino a estar de acuerdo con ella. Después de todo el bien que has hecho, limpiar el desorden de Jiraiya, exponer a Danzo, la muerte de Orochimaru, la muerte de Kabuto, la gran mayoría de los Akatsuki fueron asesinados, ¿es una sorpresa? Respondió Tsunade mientras Naruto miraba los ojos en el frasco con una sensación de vacilación. Esto no fue como robar el incidente del pergamino prohibido donde lo abrió y aprendió un jutsu para graduarse. No. Esto era peor ya que estos ojos tenían el poder de hacer todo tipo de locuras y todo bajo las órdenes de quien los tuviera en las cuencas de sus ojos. ¿Confías en mí con estas cosas? Después de todo, estos son los ojos que se dice que pertenecen al sabio de los seis caminos, advirtió Naruto mostrando mucha madurez para su edad. Claramente los Toads le habían enseñado bien. Sea respetuoso al usar el poder a menos que desee ser corrompido por él. Por extraño que parezca, confío en ti. Además, si lo que dijo Konan es cierto, nuestro enemigo no se retrasará mucho más. Por lo que la mujer nos informó sobre Obito, resultó gravemente herido, por lo que tomará tiempo recuperarse. ¿Puedo usar este tiempo para trasplantarte los ojos y usarlos contra él cuando llegue el ataque? Dijo Tsunade con Naruto asintiendo y decidió que si todas estas personas, una de las cuales era un ex Akatsuki, estuvieran dispuestas a confiarle el poder del sabio. Ojos, ¿por qué no? También proporcionaría seguridad adicional en el pergamino prohibido. Si estos ojos fueran parte de un plan más amplio para traer de vuelta al verdadero Madara, apostaría 10 años de ramen a que la segunda parte involucra el pergamino prohibido, dijo Naruto mientras Tsunade estuvo de acuerdo, ya que usar ambas partes mencionadas significaría la perdición total para cualquiera que se oponga a Obito si obtuviera cualquiera de las dos y las usara juntas. Supongo que tienes algo en mente, preguntó Tsunade y Naruto asintió.
Sí, pero necesito la sangre de Uchiha Obito o de un pariente cercano que tengas registrado para que esto funcione, dijo Naruto con Tsunade levantando una ceja. Te conseguiré una muestra de la sangre archivada, pero no será mucha. Después de que Itachi aniquilara al clan Uchiha, Danzo y los ancianos presionaron para que toda la sangre Uchiha almacenada en el hospital fuera destruida, ya que allí no tenía sentido tener tanto de gente muerta, respondió Tsunade mientras Naruto fruncía el ceño. Déjame adivinar, ¿supervisó la operación? Preguntó Naruto con Tsunade frunciendo el ceño. Sí. Aunque hemos confirmado que Danzo destruyó la mayor parte de la sangre de todos los documentos encontrados en su base raíz debajo de Konoha. Apuesto a que le dio un poco a Orochimaru para ayudar con el experimento relacionado con esa abominación para un brazo oculto que estaba ocultando. Dijo Tsunade sabiendo que cualquier muestra que Danzo le diera a Orochimaru no era suficiente para que el Sanin la usara para su uso personal. Solo necesito suficiente de lo que está en el archivo. Apenas una vileza. Sus registros médicos tienen un sello que contiene algo, ¿verdad? Ofreció Naruto ya que sabía que los registros médicos también contenían una sola muestra de la sangre extraída del último examen físico del paciente. Sí. Aunque tendremos que buscar en los archivos médicos para obtenerlo. Hasta ahora, se presume que el hombre está muerto después de Kakashi, y su compañero de equipo Rin informó su muerte. Aunque el archivo debería estar allí. Yo hice el examen físico. Yo mismo y le saqué la sangre, así que conseguir al Bill no debería ser difícil, dijo Tsunade y Naruto asintió. Primero haré la medida de seguridad. Una vez hecho esto, puedes comenzar el trasplante, dijo Naruto, ya que asegurar primero el pergamino de los sellos era la mejor opción. Además, Tsunade necesitaría tiempo para prepararse para la operación de trasplante de ojos de todos modos. Konoha algún tiempo después, Obito no estaba de buen humor. El dolor fantasma de sus heridas estaba haciendo efecto. Pudo conseguir algunas de las piezas del Zetsu blanco para reemplazar lo que se dañó durante la pelea con los seis caminos de Nagato y la interferencia de Konan. Desafortunadamente, las piezas que Obito necesitaba no estaban a la altura de las que tenía antes de las heridas sufridas en la batalla. La perra de papel había saboteado todo su suministro de partes del cuerpo y órganos, incluido su propio suministro de ojos Sharingan que obtuvo cuando el clan Uchiha fue asesinado antes de que la raíz de Danzo viniera a tomar el resto. No importa. Una vez que tuvo el pergamino prohibido del sellado, el Uchiha tenía la intención de desatar toda una tormenta de mierda sobre Konoha antes de apuntar a las otras aldeas Shinobi. Solo necesitaba someter a algunos de los Shinobi de nivel Hounin más fuertes en la aldea antes de usarlos para su sacrificio y traer de vuelta a algunos nin legendarios de rango S notorios. Uno sería Uchiha Madara, por supuesto, pero Obito quería algo de músculo extra al que pudiera recurrir para protegerlo cuando sellara los 9 Bijū en la estatua. Usando a Kamui, el Uchiha entró a la oficina del Hokage sabiendo que no estaría allí tan tarde en la noche a menos que fuera una emergencia importante. Caminando hacia la caja fuerte donde se encontraba el pergamino del sellado, Obito usó fácilmente la combinación que sabía que la abriría. En un raro acto de pura estupidez para quienes llevaban el sombrero, la combinación nunca había cambiado desde la época del Shodaime Hokage. La combinación en sí estaba destinada a ser conocida solo por cada Hokage en el poder, pero hubo momentos en que cierto grupo selecto de personas la aprendió como una señal de confianza por parte del Hokage en cuestión. Pero en el caso de Obito, fue en la forma de Orochimaru cuando se unió a Katsuki después de que le salió mal. El Sandaime durante la tercera guerra Shinobi había planeado retirarse e iba a nombrar a Minato Yondaime Hokage en las próximas semanas. Orochimaru se había equivocado poco después antes de unirse a Akatsuki y, sin saberlo, se lo reveló bajo la poderosa hipnosis que el Sharingan puede crear en alguien. Podría haberlo usado para obtener el Edo Tensei, pero en ese momento, Obito no sabía que Orochimaru ni siquiera sabía cómo usar el jutsu. No fue hasta que el Sanin lo usó cuando atacó al Sandaime que el hombre se dio cuenta de la oportunidad perdida que había sido de su parte. Uno que ahora planeaba arreglar aquí y ahora. Solo que esta vez el resultado final lo favorecería. Fuera de Konoha ubicación secreta, Naruto sonrió cuando vio a Obito aparecer frente a él. Sin duda había una expresión de sorpresa detrás de su rostro enmascarado ya que miraba frenéticamente a su alrededor. Sin duda acababa de tocar el pergamino prohibido de los sellos y el siguiente, fue encontrado aquí. Tan pronto como apareció el Uchiha enmascarado, Naruto dio la señal y se levantó una barrera alrededor de los dos hombres. Hola Tobi. ¿O debería llamarte por tu nombre real, Uchiha Obito?
Preguntó Naruto mientras Obito lo miraba detrás de su máscara. Entonces ya sabes, comentó Obito antes de que sus ojos se abrieran cuando vio los ojos del rubio y el hecho de que ya no eran azules. Konan nos contó mucho sobre ti. Sin mencionar que los Toa son excelentes para espiar. Solo necesitaba tener algunos de ellos que son indígenas de Ame esperando por ahí. Nadie se da cuenta. Ni siquiera tú. Han estado espiando. Tú y Akatsuki por algún tiempo y contándome todo sobre tus movimientos. Además del hecho de que Nagato mató a Zetsu después de arrancarle el alma, sé la verdad sobre la razón detrás de tus acciones y cómo eres solo una marioneta del verdadero cerebro. Detrás de esto, dijo Naruto con Obito frunciendo el ceño antes de quitarse la máscara para revelar su rostro lleno de cicatrices. Madara no me controla. Mis acciones son mías, dijo Obito mientras Naruto se burlaba. ¿Madara? Nunca dije que fuera Madara. Demonios, también lo estaban usando como un títere. Black Zetsu nunca fue la voluntad de Uchiha Madara. Fue Kaguya. La madre del sabio de los seis caminos. Ella engañó a Madara haciéndole pensar que la voluntad de Zetsu era el suyo, Zetsu iba a utilizarte a ti, a Madara y a todos los que pudieran tener en sus manos para cumplir su ambición de algún día regresar a la tierra de los vivos después de haber sido sellado por sus propios hijos durante su batalla, explicó Naruto. Mientras Obito entrecerró los ojos hacia él. No. El plan Ojo de Luna habría traído la paz. Zetsu me lo explicó con gran detalle. No hay manera de que pudiera inventar eso, dijo Obito mientras Naruto se encogía de hombros. Oh, el Moneye plan era real. Pero no serías tú quien lo usaría. Kaguya sería quien lo usaría. Ella nos atraparía a todos en el Tsukuyomi infinito tal como tú querías hacerlo. Pero a diferencia de tu versión de las cosas, aquellos que se opongan a ella estarían muertos o atrapados en el Genjutsu, viviendo una mentira creada dentro de sus propias mentes hasta que eventualmente, morimos. Respondió Naruto mientras Obito parecía lívido ante sus palabras antes de calmarse un poco. No importa. El Moneye plan traerá paz al mundo. Con él, podré tener a Rin a mi lado. Con él, mi sueño se hará realidad. Con él, nadie me importa. Morirán mientras que aquellos que son insignificantes ya no existirán. Exclamó un Obito ahora claramente trastornado mientras Naruto fruncía el ceño. Incluso después de escuchar la verdad, todavía quiere seguir adelante con esto. ¿Todo para qué? ¿Una chica que está muerta y no puede volver contigo a menos que sea una ilusión? ¿Una falsificación hecha a partir de tu propia imaginación y memoria de ella? ¿Qué sucede cuando te cansas de su Obito? Cuando la alegría de estar en la ilusión y la mentira se vuelven demasiado dolorosas de manejar cada vez que ves al falso allí, ¿destruirás la ilusión misma? ¿Entonces la verdad? Preguntó Naruto mientras Obito parecía enojado y no le hacía gracia. Mi mundo se volverá real. Mi mundo es lo único que importa. Rin es lo único que importa. Tendré a Rin de vuelta. De una forma u otra. Exclamó Obito mientras Naruto se burlaba de nuevo. Si eso fuera cierto, ¿por qué no usar el Edo Tensei para traerla de regreso? Podrías haber engañado a Orochimaru para que lo hiciera y arrebatarle el control de ella usando tu Sharingan. Demonios, podrías haberle pedido las señales con las manos para el Edo Tensei. Pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque sabes que si lo haces, la verdadera Rin desaprobaría tus acciones. ¿Quieres vivir una mentira porque a la falsa Rin no le importaría y puedes mentirle a la cara todo el tiempo? Si alguna vez surgió la pregunta, acéptalo Obito. ¿Quieres vivir una mentira porque la verdad es demasiado dolorosa para vivir y la sola idea de terminar con tu vida en el próximo mundo te asusta aún más? Todo porque ambos lo sabemos. Si moriste de una forma u otra, el lugar donde ahora reside Rin, no podrás entrar nunca. Dijo Naruto con dureza mientras Obito hervía de rabia ante sus palabras. Desde lo más profundo de su corazón, Obito sabía que las palabras dichas por Naruto eran completamente ciertas. En el fondo, el Uchiha sí temía su propia muerte. Después de todo lo que había hecho. Las cosas que él había ayudado a orquestar. Las vidas tomadas. Buenas vidas. Vidas honestas. Obito sabía a dónde iba su alma tras su muerte. Iba hacia el sur. El sur profundo. Sin duda, Rin estaba ubicada en el cielo y era feliz allí. Podría haber usado Edo Tensei y una vez que lo aprendió a usar su Sharingan para hacer que Orochimaru lo hiciera antes de tomar el control después. Pero como había dicho Naruto, Rin habría visto sus acciones y las habría desaprobado. Le gritó. Ella habría denunciado sus acciones.
denunció su amistad. Ella lo habría llamado monstruo. Entonces sí, Obito decidió crear una mentira. Crea una Rin falsa. Simplemente porque al falso no le importaría. No lo odiaría. No lo juzgaría. Porque la mentira era más fácil de manejar que la verdad que este mundo producía. Pero iba a admitirlo abiertamente. ¿Y al mocoso de su difunto sensei? ¡Diablos! ¡No! Es una pena que tu opinión no signifique nada para mí. Lo único que importa es que mi ambición se vuelva real y Rin esté a mi lado. Mientras tú, tu padre, tu madre y todas las demás personas que se oponen a mí son eliminados de la existencia. Exclamó Obito mientras Naruto sonreía. Entonces ven hacia mí. Tengo algo que quieres. Algo que necesitas. No solo el zorro en mi vientre, sino los ojos del propio sabio. Esta barrera asegurará que nadie interfiera en nuestra lucha. También anulará tu capacidad de Usa Kamui en caso de que decidas actuar como un maldito cobarde y retirarte, tal como lo hiciste con mi padre cuando superó tu estúpido trasero, dijo Naruto mientras Obito apretaba los dientes y el puño. Y sin embargo, fui yo quien se alejó vivo de la pelea. No él. Su victoria sobre mí fue hueca. Él murió. Su esposa murió. Te dejaron pudrirte en un pueblo que odia tus entrañas. Eso seguirá odiando a tus agallas, incluso si te conviertes en Hokage, imagino que será difícil gobernar una aldea que antes se quemaría hasta los cimientos antes de aceptarte como su gobernante, dijo Obito burlonamente mientras Naruto se encogía de hombros. Bueno, si a la gente no le agrado como Hokage, pueden suicidarse o abandonar la aldea e irse a vivir a una cueva. Cuando se trata de los arrogantes, los fanáticos y los idiotas en general que Konoha ha producido, honestamente, me importan un carajo. Si fueran atacados aquí mismo, ahora mismo por una fuerza invasora, simplemente los dejaría morir, solo perdonaría a aquellos que valieran la pena, dijo Naruto abiertamente. Vergüenza en su corazón. Tus padres estarían decepcionados de ti, comentó Obito con Naruto sonriéndole. En realidad no. Ambos dejaron una parte de ellos mismos dentro del sello como medida de seguridad en caso de que las cosas salieran mal para mantener a raya a los Bijuu. Les conté todo lo que me pasó durante mi infancia y todo lo demás después. Ellos están de acuerdo conmigo y mi forma de pensar que debería proteger solo a las personas que vale la pena proteger y decir que te jodan. A todos los demás en el pueblo. Ah, por cierto, el jódete. La parte que acabo de citar también estaba dirigida a ti. De hecho, mi madre se enfureció llamándote perra llorona, que no sería capaz de satisfacer a ninguna mujer, y mucho menos a Rin, debido a tu pene insuficientemente pequeño. Equipado con un movimiento de disparo rápido mientras su cabello cobraba vida. En realidad fue todo un espectáculo, dijo Naruto mientras veía a Obito luciendo aún más enfurecido. Debería haber matado lentamente a la perra de tu madre después de arrancarle el zorro de las entrañas. Exclamó Obito enojado. Sí, bueno, como ella tan adecuadamente expresó su perorata, que te jodan a ti también. Dijo Naruto con Obito ahora moviéndose para herir y quitarle los ojos al rubio Uzumaki. Solo para que Naruto agarrara la mano ofensiva que buscaba los ojos. Eres rápido. Pero luché y entrené con personas mucho más rápido, dijo Naruto antes de ser apuñalado en el estómago por un kunai en la mano alzada de Obito. Deberían haberte entrenado para ser inteligente en lugar de rápido. Te quitaré el zorro y te quitaré esos ojos. Declaró Obito, pero se sorprendió cuando Naruto frente a él se volvió pruebas frente a él. Era un clon de sombra. Y encontró un par de manos agarrando sus tobillos para tirarlo al suelo. Lo hicieron. De hecho, me entrenaron para ser inteligente y rápido. Es una pena que no se pueda decir de ti y de tu clan. Uno pensaría que el estudiante del Yondaime Hokage y el propio Uchiha Madara tendrían cerebro real para hacerlo. Con su supuesta fuerza, por supuesto, no es de extrañar que te consideren una decepción, dijo Naruto después de levantarse del suelo y mirar a Obito con diversión. Tengo más conocimiento y habilidad en mi mano derecha que tú en todo tu cuerpo, dijo Obito antes de salir del agujero después de usar su chakra para salir violentamente. Eso podría ser cierto, si no fuera por el hecho de que la masturbación no cuenta como una habilidad. Si lo fuera, sin duda serías considerado un prodigio en el campo, se burló Naruto mientras el rostro de Obito ahora coincidía con el color de sus ojos y atacó al Uzumaki en un ataque de ira. Voy a asesinarte. Voy a arrancar al zorro y atacar a Konoha. Me voy a reír mientras el Kyuubi derrama la sangre de esta aldea. Todos y cada uno de los amigos que tengas aquí morirán y me reiré mientras los masacran a todos.
exclamó Obito mientras se lanzaba hacia Naruto con puro taijutsu mientras sus ojos Sharingan giraban. Es difícil de hacer cuando ni siquiera puedes darme un golpe, dijo Naruto antes de atrapar el puño de Obito con su mano desnuda y darle un rodillazo a Uchiha en las pelotas, fuerte. Tu padre no habría hecho eso. Jadeó Obito antes de que Naruto lo hiciera de nuevo y el Uchiha que luchaba se preguntó por qué no superó el golpe. No soy mi padre. Y para responder a la pregunta que sin duda pasa por tu cabeza, los sellos que te puse junto con la barrera también anularon el movimiento de tu pequeño coño. Quiero decir, sinceramente, Uchiha, ponerse en fase cuando alguien intenta golpearte. ¿Qué? ¿No puedes soportar un puñetazo de alguien? ¿Una patada? Me han dado puñetazos, patadas, apuñalados y envenenados desde que era niño. Sin embargo, cuando se trata de recibir golpes de alguien como yo, lo primero que quieres. Lo que tienes que hacer es atravesarlo por miedo a un poco de dolor. Ja. Algún Uchiha malo que dice ser, Madara debe haber estado desesperado por elegirte como estudiante antes de su muerte, ya que recibir un solo golpe prácticamente te da ganas de hacerlo. Orínate como un bebé, se burló Naruto antes de rápidamente darle un cabezazo a Obito mientras la diadema de Konoha en su frente le causaba un daño adicional. ¿Focas? ¿Cuándo me puso sellos? ¿Fue su clon de sombra? Pensó Obito antes de ser golpeado una y otra vez por Naruto y el rubio destrozando la pierna derecha de Uchiha. Eres débil, Obito. No es de extrañar que te escondieras de todos con esa maldita máscara. No entrenaste. No peleaste. Simplemente usas tus jodidos ojos Sharingan para hacer el trabajo de piernas. Pero toma los poderes del ¿quieres hacer dojutsu y luchar contra alguien como yo en terreno llano? Solo eres un débil marica de mierda. Declaró Naruto antes de sacar un kunai cubierto de chakra de viento y cortarlo en la cara de Obito en una formación de X, causando que ambos ojos Sharingan se salieran de las cuencas de Uchiha. Además, la pieza de él que eran las piezas de repuesto de Zetsu, como su brazo que había sacado del almacén, fue cortada a continuación. Obito habría gritado más de dolor, pero Naruto giró el kunai hasta que la base del anillo del arma golpeó a Uchiha justo en la mandíbula 4 veces. 2 al lado izquierdo y 2 al derecho. La fuerza fue lo suficientemente fuerte como para romper la mandíbula de Obito por completo y luego le cortaron la lengua. No se suponía que esto terminara de esta manera. Mi sueño. Mi ambición. Podría haber estado con Rin otra vez. Mi preciosa Rin. Pensó Obito mientras la sangre salía de su boca mientras solo la oscuridad de haber estado recientemente ciego estaba allí para saludarlo. No te sientas atrás, Obito. Si debes saberlo, tu ex compañero de equipo Ataque Kakashi también es un fracaso por derecho propio. Yo era el hijo de su sensei. Sin embargo, ¿qué hace él? Entrena a los Uchiha en mi equipo y deja a los pequeños. Yo tenía que valerme por mí mismo cuando se trataba de entrenar. ¿Y sabes qué pasó después? Mi compañero de equipo se vuelve rebelde y usa esas mismas habilidades que mi sensei le enseñó contra mí. Todo por el bien del poder. Mata a su maldito, mucho más experimentado como ninja para un hermano mayor. Bueno, ya no importa. Después de hoy, el clan Uchiha ya no existirá. El clan estará muerto y solo será un mito o una historia que los padres contarán. Sus hijos, dijo Naruto antes de cortar la mano real de Obito en la muñeca. Necesito hacer algo. Cualquier cosa. Minato-sensei. Kusina-san. Rin-chan. Diablos, incluso Kakashi Baka. Que alguien me ayude por favor. Pensó Obito antes de escuchar las últimas palabras de Naruto. Adiós Obito. Que tú y el resto de tu clan hambriento de poder se pudran en los pozos más bajos del infierno junto a Orochimaru, Kabuto, Danzo y los demás miembros de Akatsuki que ayudaste a incorporar a sus filas. Shinra Tensei. Exclamó. Naruto mientras usaba un movimiento del que Konan le había hablado y explicó además que cualquier otro poder que Rinnegan fuera capaz de hacer se revelaría con el tiempo. Así fue como lo hizo Nagato y en realidad no compartió todas sus habilidades con ella. En cuanto a Obito, fue completamente borrado de la existencia. Todo lo que quedó fue una mancha de sangre negra oscura en el suelo. Algo que Naruto quemó por si acaso. No quería que nadie intentara recolectar muestras de ADN de los restos de Uchiha. Buen trabajo, Naruto. A este paso, sangrarás los fondos del tesoro con todos los nin desaparecidos que has estado matando, comentó Tsunade mientras los 3 escuadrones de Anbu estaban detrás de ella en caso de que las cosas salieran mal para Naruto en el barrera. Sí, bueno, es lo que es, dijo Naruto antes de que la barrera cayera.
Esperaba más de él, comentó Tsunade sobre Obito. El tipo no ha estado en una pelea real desde la que tuvo con mi padre la noche en que nací. Incluso cuando lo hizo, el imbécil fue evasivo. Siempre usando su Sharingan para igualar las probabilidades en su contra con la fase y la teletransportación. Solía, respondió Naruto mientras se preguntaba cómo Obito pudo haber desafiado a su padre en ese momento. Aunque para ser justos, el hombre estaba lidiando con rescatar a su hijo recién nacido, a su esposa que acababa de dar a luz a dicho hijo y a un zorro gigante de 9 colas que arrasaba con Oa. Tus acciones sin duda llegarán a las otras aldeas Shinobi. Si Tsuchikage no sufre un ataque cardíaco poco después de escuchar cómo mataste a tantos nin desaparecidos, una vez que la noticia de tu herencia llegue a sus oídos, dijo Tsunade sabiéndolo. No pasaría mucho tiempo antes de que tuviera que anunciar la herencia de Naruto a la aldea y la tormenta que trajo consigo. Mientras él e Iwa dejen que los viejos rencores mueran con mi padre, me importa una mierda. Pero si él comienza algo, lo terminaré, dijo Naruto mientras Tsunade asentía ya que lo respetaba por eso. Mientras Minato infundió miedo en el corazón de Iwa y el Sandaime Tsuchikage durante la tercera guerra Shinobi con su Raisin no Jutsu, Naruto y lo que acaba de hacerles a tantos Missing Nin de rango S los haría cagarse en los pantalones. Odio decirlo mocoso, pero a este paso, me quitarás el sombrero en otros 2 o 3 años, comentó Tsunade mientras Naruto sonreía. Tal vez debería conseguirlo antes. Tener que entrar contigo con una gran resaca por haber bebido demasiado la noche anterior parece una razón suficientemente válida para darme el sombrero, dijo Naruto mientras Tsunade lo fulminaba con la mirada. Cuidado, mocoso. Aún puedo golpearte hasta llegar a Nami si me enojas. Amenazó a Tsunade y le agitó el puño. ¿Qué fue eso? ¿Dijiste algo? Preguntó Naruto mientras le sonreía. Oh, eso es. Ven aquí, mocoso. Te voy a romper la cara. Exclamó Tsunade mientras perseguía a Naruto por el campo de entrenamiento y los Anbu observaban ahora luciendo una gota de sudor bajando por la parte posterior de sus cabezas enmascaradas. ¿Deberíamos decir algo? Preguntó un Uron Anbu mientras observaba a Tsunade intentar, y fallar, estrellar su puño contra Naruto. Quien en ese momento saltó en el aire y le lanzó el pájaro y le lanzó una frambuesa a la mujer. ¿Quieres morir o que te envíen a urgencias y a la UCI? Preguntó el capitán Anbu mientras veían a Tsunade luciendo lívida y continuaba su persecución de Naruto hacia Konoha. Eso depende. ¿Recibo pago por condiciones de vida peligrosas? ¿Y si lo recibo, cuánto? Preguntó el Uron Anbu mientras escuchaba a Tsunade maldecir a Naruto cuanto más se adentraban en Konoha. ¿En orden? No. E incluso si lo hicieras, no sería suficiente para cubrir tus facturas médicas, dijo el capitán Anbu ya que sabía que Ferret había estado buscando una excusa para obtener algún tipo de tiempo de vacaciones. Aunque había formas menos dolorosas de hacerlo. ¿Hospital de Konoha, habitación de Jiraiya más tarde esa noche durmiendo bien Erosenin? Preguntó Naruto mientras entraba a la habitación casualmente. Entonces, has regresado arrastrándote hacia mí. Sabía que lo harías, refunfuñó Jiraiya mientras Naruto sonreía, salía de la oscuridad y le mostraba sus ojos al Sannin. No podrías estar más lejos de la verdad. Akatsuki ya no existe. Tu ex alumno Nagato está muerto. Tu segundo alumno, Konan, me dio los ojos del hombre para usarlos como mejor me parezca. El Uchiha que liberó al zorro de mi madre también está muerta. Lo maté. He hecho lo que no pudiste 2 veces. Vengué a tu patético sensei matando a su estudiante favorito y vengué a mis padres matando al hombre que los asesinó a través de su maquinación esa noche. Yo nací, dijo Naruto mientras Jiraiya apretaba los dientes con ira y frustración. No deberías tener esos ojos. No son para un mocoso inmaduro como tú, dijo Jiraiya con amargura. ¿Y quién crees que es una mejor opción? ¿Tú? ¿Kakashi? ¿Quizás alguna otra persona que sea un gran admirador de tu obscenidad barata? ¿Honestamente crees que Tsunade o incluso Konan confiarían estos ojos a un niño quejumbroso como tú? ¿Preferirían revivir al infame Uchiha Madara y comenzar la próxima guerra Shinobi antes de confiarte esas cosas? Dijo Naruto con frialdad mientras Jiraiya lo miraba con una intensa cantidad de odio. ¿Y tú eres una mejor opción? Un mocoso llorón que no podía manejar al Kyuubi y se quejaba como un bebé cuando no le di su biberón. Respondió Jiraiya enojado. Primero, soy una opción mucho mejor que tú, Erosenin. Los Toads hicieron lo que tú no podías y no querías hacer. Tomaron mi entrenamiento en serio. Vieron la grandeza.
Sabían que tu forma de hacer las cosas era una vía rápida hacia una muerte rápida simplemente porque no hiciste una mierda. En cuanto a quejarte como un bebé, ¿no estás siendo un poco hipócrita? ¿Cuántas veces te quejaste cuando nadie te dio el respeto que decías merecer por espiar con éxito a las mujeres durante un día sin ser brutalmente golpeado hasta convertirlo en pulpa? ¿Cuántas veces te quejaste cuando mi madre te impidió brutalmente burlarte de mi padre? ¿Y su fama durante su carrera shinobi? No me hables de quejarte y no recibir mi botella de ti, Eroseni. Ambos sabemos que has estado tratando de ordeñar varias botellas durante años solo para seguir siendo relevante. A partir de ahora, el grifo de tales botellas está oficialmente cerrado, dijo Naruto con frialdad mientras Jiraiya estaba furioso cuando le dijeron que sus intentos de permanecer en el centro de atención y proyectar su sombra ya habían terminado. Si tan solo supiera que Naruto destruyó la estatua usando etiquetas explosivas llenas de chakra de la naturaleza para convertir el área debajo de Ame, con la ayuda de Konan, en un sumidero gigante. No puedes hacerme esto. La gente sabrá que algo está sucediendo cuando no esté cerca. Personas importantes. Personas que leen mis libros. Personas que aman mis obscenidades. Cuando descubran que tú y Tsunade me mantenéis así, marcharán aquí como un ejército para liberar mi persona. Declaró Jiraiya mientras imaginaba mentalmente a su recién formado ejército de lectores leales, tanto civiles como shinobi, asaltando Konoha para liberarlo de este hospital de prisión. No estés tan lleno. No eres tan importante. Tienes suerte de que esté pagando tu funeral, dijo Naruto antes de comenzar a alejarse. ¿Funeral? ¿De qué estás hablando? No estoy muerto. Protestó Jiraiya enojado mientras veía a Naruto detenerse y mirar hacia atrás para sonreír. Oficialmente, mañana te etiquetarán como muerto. Fuente. Un par de cientos de Eds encontradas en tu sistema habían mutado en un gran superbicho que hizo que tu pene se cayera, tus testículos se arrugaran y, en última instancia, provocaron que tu corazón explotara. Estrés en cuanto a la historia real, vas a desvanecerte aquí en la oscuridad de esta habitación, completamente solo, dijo Naruto mientras Jiraiya parecía sorprendido. ¿Qué? No puedes hacerme esto. Exclamó Jiraiya con Naruto sonriendo. Este es tu castigo, Eroseni. Te vencí en combate. Te superé en casi todos los sentidos. En realidad, no fue difícil de hacer, comentó Naruto mientras Jiraiya hervía en su cuerpo enyesado y miraba al chico. Eventualmente sanaré Mokoso. Siempre lo hago. Y cuando salga de aquí, el mundo sabrá la verdad. Exclamó Jiraiya mientras Naruto de repente se dio la vuelta y se puso muy serio antes de caminar hacia la ahora un poco asustado Sanin. La verdad. Verdad. ¿Quieres hablar de la verdad? ¿Qué tal si revelo la verdad de cómo me ocultaste tanto? ¿O usé un viejo sapo más allá de su mejor momento para ver un posible futuro y usarlo para tú como provocaste que la gente se volviera contra Orochimaru, lo que resultó en que se uniera a Danzō-Rōhōt, permitiendo que el halcón de guerra torciera su mente y se convirtiera en el mismo monstruo que Konoha ha temido durante años? ¿O cómo tú y Sandaime me mentiste? Durante años solo para que el Kyuubi Jinchūriki siguiera siendo estúpidamente leal a las personas que lo odian. Quizás debería revelar la verdad sobre cómo sabías que yo era tu ahijado y el hijo del Yondaime Hokage y aún así me trataste como si fuera solo un arma sin sentido. ¿O qué tal la verdad de que has obligado a las espías de tu red a acostarse contigo o que se revela información sobre su pasado? Estoy seguro de que a mucha gente le encantaría saber la verdad sobre cómo es el grande y galante. A Jiraiya de los Sanin le gustaba prácticamente violar a las mujeres dentro de su propia red de espías antes y después de obtener información de ellas, ¿verdad? Preguntó Naruto con frialdad mientras Jiraiya ahora estaba conmocionado, asustado y enojado, todo mezclado. ¿Me harías eso? ¿Destruirías mi gran reputación? ¿Mi grandeza? ¿A tu propio padrino? Exigió Jiraiya enojado por lo que Naruto estaba amenazando con hacer. No tienes grandeza. No tienes gran reputación. Solo una infame donde la gente te mira con disgusto. Además, es la verdad. Y otra verdad dolorosa para ti es esta, te odian Jiraiya. No les gustas. Nadie te ama. Nadie se preocupa por ti. Solo te toleran por tu obscenidad e incluso eso es exagerado. Así que puedes elegir morir con solo una pequeña pizca de dignidad en esta habitación o puedes resistir y tener tus pecados. Expuesto al mundo con la gente exigiendo que sufras una muerte violenta. Exclamó Naruto enojado antes de agarrar el cráneo cubierto de yeso de Jiraiya y tirarlo dolorosamente hacia adelante en un ángulo doloroso.
Debería haberte matado cuando eras un bebé. Estuve tan tentado a hacerlo. La fuente de la muerte de mi estudiante. La fuente del dolor de la aldea. Podría haberlo hecho y haber obtenido tan glorioso elogio de los aldeanos y shinobi que sufrieron. De la destrucción de la criatura, lo único que detuvo mi mano fue tu utilidad como arma y el hecho de que el Bijú se reformaría en 9 años sin Uzumaki cerca para sostenerlo, confesó Jiraiya mientras Naruto entrecerraba los ojos. ¿Y dejar a tu preciosa aldea indefensa? Ambos sabemos que una aldea shinobi necesita su Jinchuriki mucho más que un Jinchuriki necesita una aldea shinobi. No actúes como si el valor de tu vida fuera mucho mayor que el de alguien como yo. No lo es. No vales nada. Jiraiya. Siempre has sido un inútil. La única razón por la que nadie te ha denunciado la verdad del asunto es probablemente porque había personas que no tolerarían que saliera a la luz. Lo más probable es que fuera por lástima, pero eso es al margen. El punto, respondió Naruto mientras Jiraiya estaba furioso por los insultos que le dirigían y golpeaban donde más le dolía. Nunca traerás la paz al mundo ni cumplirás la profecía con esa actitud, comentó Jiraiya con Naruto sonriendo. ¿Quién dijo que iba a traer la paz al mundo o cumplir alguna maldita profecía que estás deseando que suceda? No lo haré. En unos años, seré el próximo Hokage. Tendré mi sueño y mi ambición. Si Iwa quiere comenzar una guerra, déjalos. Si Kumo quiere unirse a la lucha, yo personalmente aplastaré a cualquiera que intente quitarme mi hogar. Me encargaré de que los enemigos a los que me enfrento sufran tales pérdidas que se orinen y tengan pesadillas con solo mencionar mi nombre. No el tuyo. Así que disfruta de tu tiempo en la oscuridad, Jiraiya. Tu castigo por ser el patético perdedor que estaba tan desesperado por salir de las sombras de sus superiores, puso en marcha cosas que causaron todo tipo de problemas para el mundo. En muchos sentidos, la profecía que deseas ver cumplida es donde uno de tus estudiantes tienen que limpiar tu jodido desorden. En lo que a mí respecta, tu desorden será eliminado a través de las arenas del tiempo. Deja que haga el trabajo de arreglar lo que rompiste, dijo Naruto antes de salir de la habitación. Naruto. Vuelve aquí, pequeña mierda. No me negarán lo mío. Naruto. Naruto. Gritó Jiraiya enojado y no se dio cuenta que el rubio le había puesto un sello de parálisis en la cara al agarrarlo a través del yeso del cuerpo, por lo que era imposible moverse fuera de la cama. Sería la última vez que alguien volvería a ver a Jiraiya con vida. Epílogo. Años después, fiel a su palabra, Naruto se convirtió en el sexto Hokage de Konoha. Para disgusto de algunos habitantes del pueblo. Pero considerando que había pocas opciones alternativas, aquellos que se opusieron fueron silenciados, ya que Naruto era el shinobi más fuerte de Konoha. No solo eso, sino que la herencia de Naruto finalmente fue revelada a la población una vez que ascendió a la posición de poder. Muchos se sorprendieron por esto y se dieron cuenta de cuánto se parecía el niño a su padre, mientras se preguntaban por qué no lo habían notado antes. Mucha gente culpó al Sandaime Hokage, los ancianos, Danzo y Jiraiya por ocultarles la verdad desde el principio, si no durante mucho tiempo. Afirmaron que si la verdad hubiera salido a la luz, el hijo del hombre habría estado protegido desde su nacimiento. Naruto sintió que estaban siendo superficiales. A sus ojos, no debería haber importado si era hijo de Yondaime o no. Él todavía era Naruto y era quien impedía que el enojado Bijú destruyera Konoha. Si no podían aceptarlo como un héroe sin el nombre de su padre desde el principio, la gente no era verdaderamente leal. Solo un grupo de idiotas que eran más vanidosos, sino tontos en términos de posición, de lo que incluso él se dio cuenta. Iba a tener que educar adecuadamente a los imbéciles para que realmente vieran la gravedad de su pura estupidez, para que la próxima generación no fuera tan estúpida como ellos. Lo primero que hizo Naruto como Hokage fue agregar una comprensión del Fuinjutsu al plan de estudios de la clase para los estudiantes. Para gran desaprobación de algunas personas en el consejo, ya que no todos tenían la habilidad para ello. ¿Por qué agregar algo que no era para todos? Naruto les dijo que incluso si no podían hacer Fuinjutsu, eso no significaba que los estudiantes no pudieran entender los principios o comprender la naturaleza del Fuinjutsu. No solo eso, sino que Naruto había sentido que el sistema de conocer solo 3 jutsus para poder graduarse no era suficiente para que los estudiantes de la academia se convirtieran en genin. Por lo tanto, ordenó más que, además de esos 3, la academia tendría que pasar por una prueba de nivel de chakra, una prueba de nivel de afinidad de chakra y hacer que todos los estudiantes de la academia en su clase asignada rotaran en equipos aleatorios que asumieran misiones especiales de entrenamiento.
Este tipo de misiones serían tareas asignadas por los instructores de la Academia Chuunin para ver quiénes de los estudiantes de la Academia trabajaban bien juntos. De esa manera, cuando se decidieran las asignaciones de los equipos, la capacidad de trabajar bien juntos sería un factor clave. En cuanto a elegir un Hounin Sensei, los propios Hounins podrían solicitar un escuadrón prefabricado, pero no personalizaciones a menos que sea necesario. Además, el Hounin en cuestión tendría que dar una larga lista de razones por las que estarían calificados para enseñar al equipo Genin que querían. Si no pudiera presentar una razón válida, no sucedería. En cuanto a las pruebas de nivel de chakra, era bien sabido que Rogue no tenía chakra para usar, y el propio Naruto tenía más que los Hokage anteriores juntos. Como tal, Naruto quería asegurarse de que aquellos con circunstancias tan únicas tuvieran la oportunidad de graduarse con sus compañeros de clase. Si un instructor de la academia veía que un estudiante estaba produciendo demasiado o muy poco chakra al realizar las pruebas, debía informarlo de inmediato. Decirle a un estudiante esfuérzate más y no darle ningún material fuente o descubrir qué estaba causando el problema ya no sería suficiente. Si algún instructor de la academia descuidara a alguno de sus estudiantes y usara esa excusa, sería despedido e incluso encarcelado por ello bajo el cargo de sabotear a un potencial shinobi de Konoha. Algunos protestaron por sus decisiones por una razón u otra. Algunos dijeron que sería costoso incorporar tales cosas a la academia. Otros dijeron que se correría el riesgo de mostrar favoritismo hacia algunos de los estudiantes de la academia. Otros dijeron que esos programas no estaban destinados a jóvenes estudiantes de la academia. ¿Cuál fue la respuesta de Naruto? La respuesta fue mierda dura. Les dijo que el grupo actual de estudiantes que la academia estaba produciendo eran genin débiles. Todos ellos fueron colocados con un Hounin, quien pasó muy poco tiempo evaluando al equipo, y dijo que Hounin también se vio obligado a tomar el relevo si el equipo pasaba la prueba dada. Fue inaceptable. Además, Naruto había retirado a los shinobi o aquellos que estaban demasiado lesionados para seguir activos y habían venido a la academia a enseñar a tiempo parcial para ayudar a transmitir sus propios conocimientos a la próxima generación. Proporcionar información sobre entrenamiento de supervivencia, asignaciones de misiones pasadas y toda la información de ellas. Fueron colocados en escenarios, bajo estricta supervisión, donde lo único que tenían era el uno al otro, su ingenio y muy pocos suministros. A veces, los escenarios no involucraban ningún suministro, sino la ropa que llevaban puesta. Proporcionar una idea de la vida de un shinobi para que la próxima generación no pensara que todo se trataba de fama, gloria, rescatar princesas y daimyos como algunos de los estudiantes de la academia pensaban que implicaba el estilo de vida. El hecho de que Naruto hubiera hecho y logrado tales cosas no significaba que lo harían en su lugar. Aún así, el resultado final de su decisión rápidamente produjo resultados y el genin que salió de la academia estaba más preparado para el mundo real. Formaron equipo con aquellos que conocían y trabajaron con los mejores con sus habilidades dadas y un Hounin que se vio obligado a sentarse y leer sus perfiles en lugar de simplemente hacer la prueba de Genin primero y decidir cómo entrenarlos después. Si Hounin iba a entrenar a sus equipos Genin, ellos harían el maldito esfuerzo. En cuanto al papeleo, Tsunade pensó que el chico se arrancaría el pelo ante la enorme montaña. Imagínese su sorpresa cuando hizo 5 clones de sombras y les pidió que hicieran todo el trabajo mientras él levantaba los pies con una sonrisa de complicidad. Cuando Tsunade, enfadado, le dijo que no solo sabía cómo superar el papeleo, sino que también sabía cómo hacerlo durante años, y no le dijo nada, Naruto simplemente le sonrió a la mujer. Quizás sí sabía cómo. Pero si te lo dijera, todo el trabajo duro y la responsabilidad de dirigir la aldea nunca habrían dado en el blanco de una vieja bruja como tú. La respuesta de Tsunade. Ella trató de estrangular a Naruto y tuvo que ser retenida por 2 escuadrones de Anbu, Shizune, Gai, sin sus pesas, y Kakashi usando Sharingan para finalmente ponerla a dormir. Y todo el tiempo, Naruto tenía una sonrisa de complicidad en su rostro. Era bueno tenerlo en el poder. Eso y vengarse de Tsunade por ser un miembro negligente de su familia fue dulce. En cuanto a Kakashi, el nuevo Hokage no estaba dispuesto a dejar que el hombre se escapara en la vida sin ser castigado rápidamente, aunque muy cruelmente. Y por cruel, Naruto estaba pensando en algo verdaderamente diabólico, sino algo cercano a un crimen de guerra. ¿El castigo para Kakashi? Debe evitar que Gai lo abrace con fuerza. Si bien eso no suena tan mal, Kakashi tiene que hacerlo durante una semana seguida.
Una vez más, a primera vista no hay nada demasiado cruel en tal castigo, excepto que Guy estaría completamente desnudo. Sí. Desnudo. Sin pesas. Sin ropa. No ocultar su juventud al mundo. Pero para darle a Kakashi una oportunidad de escapar, Guy estaría cubierto de grasa y tendría que sujetar a Kakashi durante unos buenos 30 minutos para detenerlo antes del fin de semana. ¿Por qué Guy estaría de acuerdo con esto? Porque Naruto jugó con su orgullo de nunca rechazar un desafío real y la pista que dio el nuevo Hokage de que Guy no podía llevar a cabo su misión barra desafío quedaría mal en el historial del Jounin. Era natural que Guy saltara ante la idea de completar tal desafío mientras Kakashi se ponía de rodillas y le rogaba a Naruto con ojos llorosos que reconsiderara este duro castigo. Naruto, por supuesto, miró a Kakashi directamente a los ojos y dijo cinco palabras simples pero trascendentales. Ni en sueños. No hace falta decir que toda la semana fue un infierno para Kakashi. Se lo pasó corriendo por la aldea esquivando, agachándose, corriendo, saltando, cavando y todo lo demás, menos volando en el aire para evitar la forma desnuda de Guy que intentaba abrazarlo. Si bien podría haber dejado que el hombre extremadamente extraño y desnudo lo abrazara durante 30 minutos y terminar con todo el castigo que Naruto le impuso, Kakashi todavía tenía cierto orgullo de sí mismo y como hombre, lo poco que quedaba en no ser abrazado así. Desafortunadamente, incluso él subestimó la persistencia de Guy en llevar a cabo su misión. En el último día de esquivar al hombre desnudo, se estaba vendiendo una imagen de un libro Ichaicha Paradise supuestamente perdido hace mucho tiempo, lo que distrajo a Kakashi durante 5 segundos completos. Esos 5 segundos fueron todo lo que Guy necesitó para saltar sobre Kakashi por detrás en un enorme abrazo de oso del que no había escapatoria. Sus gritos se escucharon por todo el pueblo a kilómetros de distancia. Dejando a un lado este incidente, el progreso de Naruto con sus nuevas reformas llamó la atención de Iwa y de Kumo también, ya que a ninguno de los dos les gustó la idea de que la descendencia de Yondaime tuviera la ficha de Hokage. Ambos tenían una mala historia con el hombre por una razón u otra y el hecho de que él también fuera el Kyuubi Jinchuriki era irrelevante. Bueno, para Kumo era irrelevante ya que no vieron criaturas sin sentido Jinchuriki. Iwa estaba cabreada y asustada de todos modos. Los Jinchuriki eran vistos como armas de guerra y no tenían derechos en lo que a ellos respectaba. No se le dio a un arma libre albedrío para pensar contra quién podía y contra quién no podía luchar. Como tal, Iwa se aseguró de que sus dos Jinchuriki fueran disciplinados repetidamente a una edad temprana, les dijeron que eran armas de guerra, que no tenían derechos, que no tenían ningún propósito real fuera de luchar por Iwa, y que tener cualquier forma de pensamiento independiente era traición. Y, naturalmente, fieles a sus acciones anteriores con respecto a Konoha, los dos Kages conspiraron para derribar a Konoha. O mejor dicho, intenta derribar a Naruto. Algo que Naruto sabía que probablemente sucedería mucho antes de ser mencionado en algún lugar y que una red de espías reformateada cubriera las cosas tanto dentro como fuera de la aldea. Y a decir verdad, el sexto Hokage ya no se sorprendió por el gran volumen o nivel de información que obtuvo de él. Al final resultó que, Iwa junto con Kumo estaban siendo ayudados en secreto por una pequeña secta. Del civil e incluso del shinobi dentro de Konoha que odiaba a Naruto. No importaba si su padre era el ex Yondaime Hokage o no. Odiaban sus reformas, sus cambios de política, y el hecho de que quienes le habían hecho daño fueran castigados de una forma u otra los impulsó aún más a cometer traición en secreto. Incluso habían contratado a varios miembros de Danzos Rod que se escondieron. El viejo halcón de guerra aún no había incluido a estos hombres en su lista secreta debido a lo reciente que era el momento en que entró en sus filas justo antes de su muerte. Aparentemente sintieron que le debían a Danzo matar al que acabó con su vida y destruir la aldea en lugar de ver que los asesinatos de su señor la tuvieran en su lugar. ¡Qué grupo tan rencoroso! No pasó mucho tiempo para reunir a todos los traidores dentro de la aldea y pasarlos por la espada después de revelar sus crímenes a las masas. Ya había enviado copias de las pruebas al Daimyo del Fuego para validar aún más su decisión de ejecutarlos a todos antes de que alguien dentro de Konoha se convirtiera en un posible simpatizante y conociera a personas con influencia que pudieran hacer alguna apelación en nombre de una persona culpable. En cuanto a Iwa y Kumo, fueron recibidos con golpes rápidos pero brutales por parte de Naruto junto con su escuadrón Anbu elegido que él mismo asignó cuando llegaron informes de incursiones de ambas aldeas.
Cada vez que Naruto estaba en el campo de batalla, enviaba al shinobi enemigo de regreso a sus aldeas en pedazos con una advertencia cada vez, y un sobreviviente le decía a ambos Kages que retrocedieran o de lo contrario. Eligieron Oshino cuando ambos Kages enviaron a sus dos Jinchuriki contra Naruto con la esperanza de que los números de ambos Biju de sus respetados lados fueran una ventaja para ellos. Solo para que Iwa perdiera a ambos Jinchuriki ante Naruto después de matar al Iwa Anbu con ellos y al Hokage reuniéndose con todos en un paisaje mental compartido donde podían hablar sin ninguna interrupción. Después de quitar los diversos sellos que tenían Nami y Rossi para asegurarse de que fueran castigados en caso de que se salieran de la línea, Naruto los llevó a casa de regreso a Konoha. Manteniendo en secreto su condición de Jinchuriki, el sexto Hokage simplemente los llamó desertores que deseaban dejar atrás la crueldad de Iwa en busca de pastos más verdes. Naturalmente, provocó un escándalo con el Tsuchikage, quien exigió la devolución de sus armas cuando los daimyos habían pedido sentarse para evitar que ocurriera una guerra. La respuesta diplomática de Naruto fue, si no querías perder a ninguno de los dos, no deberían haber estado en primera línea. Sin mencionar cómo fueron tratados desde su nacimiento y cómo Iwa los veía como cosas en lugar de personas. Derribar archivos robados y mostrar cómo Iwa trató a Jinchuriki desde que Shodaime Hokage dividió el Biju para promover la paz. Esta fue, en muchos sentidos, la respuesta de Naruto al Tsuchikage como Uzumaki. Lo cual fue, en cierto sentido, un gran jodete. Con dos dedos medios al anciano. En cuanto a Kumo, B recibió su propia paliza, al igual que Nii y Yuhito cuando lucharon contra Naruto en la batalla. Cuando se les hizo una oferta para unirse a Konoha, ellos se negaron, ya que los dos eran leales a su aldea. Aún así, el hecho de que Naruto venciera a ambos Jinchuriki en su mejor momento y apenas pareciera sin aliento hizo que el Raikage reconsiderara su estrategia agresiva destinada a acabar con el hijo de su difunto rival. Lo cual, sin saberlo, fue el movimiento inteligente por parte del Raikage, ya que Naruto tenía la intención de paralizar a Ayakumo en caso de que no retrocediera. No solo eso, sino que dado que Naruto tenía los ojos del sabio, tanto el Biju de 8 como el de dos colas dijeron a sus naves que bajo ninguna circunstancia darían su poder para luchar contra el rubio Hokage. No solo porque Kurama estaba sellado dentro del hombre, sino que los ojos eran los de su padre. Para ellos, sería como si estuvieran luchando contra el mismo hombre que les dio toda la vida. No solo eso, sino que el Jinchuriki de siete colas llamado Fu había encontrado su camino hacia Konoha después de huir de Taki. Cuando se le preguntó por qué había venido, la chica de cabello verde le dijo que Chomei había escuchado a través de su vínculo con el otro Biju de sus acciones. Quería liberarse del odio que su pueblo sentía hacia ella y no ser tratada como un perro de ataque para ellos. De hecho, Fu nunca había puesto un pie en Taki, pero siempre estaba hablando con un manejador, que había enviado órdenes del Consejo Taki Shinobi para proteger su aldea o enfrentar las siempre dolorosas consecuencias. Y, naturalmente, esa historia enojó a Naruto hasta el final, ya que no era justo para Fu en lo más mínimo que tuviera que luchar por idiotas en una aldea en la que ni siquiera la dejaban vivir. Naturalmente, un enviado de Taki vino después de enterarse de que Fu estaba allí. El hombre prácticamente le dijo a Konoha que entregara su arma de inmediato. Golpeando sus puños en el escritorio del Hokage, despotricando y delirando sobre la seguridad de la aldea y la amenaza de negar ayuda a Konoha durante tiempos de guerra si no recuperaban su propiedad. ¿Cómo harían todo lo que estuviera en su poder para ayudar a los enemigos de Konoha y asegurarse de que la aldea fuera incendiada y Taki se llevara todo lo que quisieran? La respuesta de Naruto a la amenaza. La respuesta fue darle una paliza y enviarle al imbécil a Ibiki en busca de respuestas. Al final resultó que, el hombre era parte de un grupo de Taki Nin que lo esperaban fuera de Konoha, así como a Zu. Una vez que la niña estuviera en su poder, debían llevarla de regreso a Taki, donde arrancarían el Biju y lo colocarían en un nuevo Jinchuriki. Uno en el que pudieran transformarse en un perro de ataque leal y un sello de límites en el que estaban trabajando para mantener a sus Jinchuriki dentro de un cierto radio de su aldea. Si el Jinchuriki traspasaba el límite, el sello se activaría, sorprendiendo al usuario y alertando a los Taki Nins asignados para que trajeran a su objetivo de regreso para ser castigado. Para empeorar las cosas, el grupo de Taki Nin tenía la intención de tomarse ciertas libertades con Fu en el camino de regreso a su aldea. Si ella quedaba embarazada en el camino, no les molestaba, ya que nadie reconocería al niño.
No solo eso, sino que el niño podría ser utilizado de todos modos como el nuevo Jinchuriki, mientras que la propia Fu permaneció inconsciente en un coma inducido médicamente durante todo el embarazo. Con eso en mente, Naruto ordenó a dos escuadrones Anbu que encontraran la ubicación exacta donde se encontraba el grupo de Takinin. Después de hacerlo, las órdenes fueron matarlos a todos y poner todos los cuerpos en una caja grande. Una vez que se cumplió la orden, Naruto había dicho una caja, goteando sangre de los cadáveres, atada a la espalda del enviado de Takinin, y le había dicho que regresara a su aldea con la poca dignidad que le quedaba mientras entregaba un mensaje a los que dirigen Taki. Intenta esta mierda otra vez y quemaré tu puta aldea hasta los cimientos con el árbol gigante que tienes convertido en la pila de cenizas más grande del mundo. Haré lo que Hashirama no tuvo las agallas de hacer y lo que Uchiha Madara solo podría haber soñado hacer si siquiera pensaras en un plan como ese nuevamente. No hace falta decir que Taki no volvió a quejarse de la pérdida de Fu. En cuanto a Kiri, habían decidido permanecer neutrales con respecto a Konoha ya que todavía se estaban recuperando de los pecados pasados de un Yagura influenciado por el Sharingan. Pero Naruto había podido lograr cierta buena voluntad hacia ellos devolviéndoles a Meada y haciéndoles saber dónde estaba ubicado Kubikiri Chenueif. Solo pidió que si sacaban la espada de la tumba de Momochi Zabuza, se pusiera en su lugar una lápida adecuada y respetuosa. Además, pidió que no se altere bajo ningún concepto la tumba junto a la de Zabuza. Si así fuera, Naruto dejó muy claro que Kiri desearía seguir librando su guerra civil con Yagura nuevamente. No hace falta decir que Kiri no tenía intención de provocar al sexto Hokage con una amenaza como esa, y sabiendo que Naruto tenía el poder para respaldarla. En cuanto a Asuna, se llevaba bien con Naruto. Que Gaara fuera Kazekage ayudó en ese sentido, ya que ambos hombres se respetaban mutuamente dado lo que ambos pasaron mientras crecían. Agregue el hecho de que Temari se casó con un tal perezoso Nara Shikamaru para consolidar aún más su alianza entre sus dos aldeas. A Naruto le pareció histérico que los pies de Shikamaru estuvieran consumidos en arena, los de Gaara, para evitar que corriera mientras el propio Naruto realizaba la ceremonia de matrimonio. El perezoso Nara había dejado embarazada a la mujer meses antes y Gaara había exigido, consulte todos los términos y definiciones relacionados con las amenazas de infligir daño corporal doloroso, que Nara Shikamaru se casara con su hermana de inmediato cuando le llegó la noticia al respecto. Nara habría intentado huir en términos de tomar una misión larga de rango S, pero cualquier intento fue detenido por Naruto, quien sonrió ante la suplicante Nara en ese momento, y la madre de Shikamaru, Nara Yoshino, en la habitación con ellos. La mujer estricta llevaba su sartén de fatalidad que siempre inducía al miedo antes de arrastrar al bastardo perezoso suplicante fuera de su oficina mientras él dejaba marcas de uñas por todo el piso en el proceso. Y, sin embargo, a pesar de que todo era problemático, Naruto sabía que Shikamaru era un hombre felizmente casado. Seguro que recibió algunos golpes en la cabeza con el ventilador de hierro de Temari, pero nada que Shikamaru no pudiera soportar dado su historial con su propia madre con su sartén. Era una tradición de la familia Nara que la esposa le diera a su marido un golpe ocasional en el cráneo cuando se mostraban perezosos. O llamar problemática a su esposa. En cuanto al propio Naruto, había planeado reconstruir su clan con la ayuda de las mujeres de su vida que se preocupaban por él. Esas personas en su vida eran Hyuga Hinata, Mitarashi Anko, Shizuka, ella vino tras él nuevamente después de hacer mucho examen de conciencia en su vida y pudo demostrar que era digna, pero había vivido en Konoha, y su prima, bastante distante, Uzumaki Karin. Después de encontrarla en uno de los laboratorios de Orochimaru. Se enteraron de que Naruto quería reconstruir el clan Uzumaki y decidieron que lo ayudarían en ese sentido. Era lo mínimo que podían hacer por él aparte de su propio amor por el rubio Uzumaki, considerando que él los había ayudado en múltiples niveles. Incluso ahora, se esperaba que Hinata diera a luz pronto a su hijo Boruto. Ella estaba pasando por contracciones dolorosas, gritando de dolor, tratando de aplastar la mano de Naruto con ella y ahora de repente obtuvo una superfuerza que le fue otorgada por el dolor. ¡Ah! Me hiciste esto. Sufre. Sufre como yo sufro. Gritó Hinata mientras seguía intentando aplastar su mano y sus ojos ardían de furia. Solo Naruto no sentía nada de dolor. ¿Cómo es esto posible? La respuesta estaba en el Fuinjutsu que puso en su mano que Hinata estaba apretando con fuerza. El sello que le puso transferiría el dolor a otra persona que, sin saberlo, tenía un sello en la mano. En cuanto a la persona desprevenida, bueno, con Shikamaru. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué sentí tanto dolor? Gritó Shikamaru mientras agarraba su mano y rodaba por el suelo. Se lo merece el vagabundo perezoso. De hecho, trató de conseguir una misión a largo plazo en la época en que yo estaba entrando en trabajo de parto con nuestro hijo. Aplastarle la mano durante las contracciones fue demasiado misericordioso. Es mucho mejor verlo desde esta perspectiva, pensó Temari con una sonrisa mientras alimentaba a su hijo y veía sufrir a su marido. Naruto había sellado en secreto a Shikamaru después de que el hombre se desmayara por el dolor que sintió al sostener la mano de Temari durante su embarazo. No fue difícil convencerla de que le permitiera hacerlo en secreto dado el estado de desequilibrio hormonal de la mujer Suna al dar a luz. La mujer enojada, en ese momento, exigió que el vagabundo perezoso sufriera mucho después de haber traído a su hijo al mundo y la propuesta de Naruto encajaba perfectamente con su forma de venganza. ¿Por qué no me ayudas? Huele. Gritó Shikamaru mientras Temari solo miraba a Shikamaru rodar por el suelo de dolor mientras su hijo se reía del sufrimiento del hombre. De vuelta con Naruto no te daré otro hijo después de esto. Nunca. Gritó Hinata mientras miraba a Naruto mientras él parecía completamente tranquilo a pesar del agarre que su esposa tenía en su mano, que actualmente se volvía morada por la fuerza que se le aplicaba. Dicen eso ahora, pero luego vendrán las disculpas, los besos, los manoseos y el sexo de disculpa que viene con eso, pensó Naruto de su experiencia pasada con Anko, Shizuka y Karin con sus embarazos. Naruto en realidad se sorprendió de que Shikamaru no se diera cuenta de lo que estaba mal con su mano o sospechara que él había hecho lo que estaba mal. Por otra parte, el hombre estaba lidiando con su propia esposa, su hijo, Gaara como cuñado y el dolor abrumador que el sello en la mano de Shikamaru envió cuando las esposas de Naruto intentaron lastimar a su esposo durante el parto. O bien, mejor no pensar en ello. Después de todo, ¿por qué hacer sospechar a Nara,